This message, A Prisoner, by Brother William Marion Branham, was delivered Wednesday evening, July 17, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje Un Prisionero fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día miércoles en la tarde, 17 de julio de 1963, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. In the name of the Lord Jesus, and to hear of the great and mighty works that you have done before. Aquí, nuevamente, en el nombre del Señor Jesús, y para oír de las grandes y poderosas obras que tú has hecho antes. And now we stand with anticipation. Raises our faith and anoints us to believe that what has been asked for tonight will be granted. Y ahora estamos de pie aquí con expectación, que levanta nuestra fe y nos unge para creer que lo que se ha pedido en esta noche será concedido. Thou knowest each and every one of them, all that they have requested, and we pray for them, especially, Lord, those who are so near death. Tú las conoces todas individualmente, todo lo que ellos han pedido. Y oramos por ellos, Señor, especialmente por los que están tan cerca de la muerte. Bring peace to their soul if it isn't already there. Bring healing to their body. Grant it, Lord. Tráeles paz al alma si aún no está allí. Trae sanidad a sus cuerpos. Concédelo, Señor. Bless our coming together. We pray, Lord, on this Wednesday night prayer meeting, that as we have assembled, knowing that wherever two or more are assembled together, you'll be with us. Bendice nuestra reunión. Nosotros oramos, Señor, en esta reunión de oración del miércoles en la noche, que al habernos congregado, sabemos que donde dos o más estén reunidos, tú estarás con nosotros. Yes. And we ask you, Lord, to give us your word tonight. Speak to us, Lord, and warm our hearts strangely. Y te pedimos, Señor, que nos des tu palabra en esta noche. Háblanos, Señor, y de alguna manera dale calidez a nuestro corazón. That we would know how to discipline ourselves for the great time that lays ahead as we believe that we're nearing the coming of the Lord. Para que sepamos cómo disciplinarnos para el gran momento que nos espera, pues creemos que nos estamos acercando a la venida del Señor. We thank thee for people now beginning to find faith dear to them and knowing what faith means. Te agradecemos que la gente ahora está comenzando a encontrar esa fe tan preciosa para ellos y a enterarse de lo que significa la fe. For services yet ahead, believing it, that you're going to do something. Y lo sabemos, estamos agradecidos contigo aún por los servicios que vienen, creyendo que tú harás algo. Lord, we're waiting with anticipation, like the days of old, believing that the time is near when you're going to just raise up the windows of heaven and pour out the promises that God has promised in this last day. Señor, esperamos con expectación, como en los días de antaño, creyendo que el tiempo se acerca cuando tú abrirás las ventanas del cielo y derramarás las promesas que Dios ha prometido en este día postrero. Now we ask you, Lord, to be with all around the nations as the day we heard, so many around everywhere that's in need. Grant them their request, Lord. Ahora te pedimos, Señor, que seas con todos alrededor de las naciones, habiendo oído hoy de tantos por todas partes que están necesitados. Concédeles su petición, Señor. And we pray to see the great hand of God moving all over the world among those who are looking for this great thing. Y oramos que podamos ver la gran mano de Dios moverse por todo el mundo entre los que están esperando esta gran cosa. Forgive us of our sins.
Chase the slaughter with thy spirit and thy word, that we might discipline ourselves to obedient service. Yes. Obedient service in the will of God. Perdónanos nuestro pecado. Castíganos, Señor, con tu espíritu y tu palabra, para nosotros mismos poder disciplinarnos como siervos obedientes a la voluntad de Dios. Let us remember and try to think in our hearts what the early Christians done. Permítenos recordar y no olvidar en nuestros corazones lo que hicieron los primeros cristianos. What type of people would we meet? If we met those who had personally been in contact with you, how their faces must have lit up with faith and joy. ¿Qué clase de personas conoceríamos si nos encontráramos con aquellos que personalmente estuvieron en contacto contigo? ¿Cómo se deben haber iluminado sus rostros con fe y gozo? How their lives must have been the living word of God. Just written epistles read of all men as they walked in and among people. God grant it once more. ¿Cómo es que sus vidas deben haber sido la palabra viva de Dios? Sencillamente, epístolas escritas leídas de todos los hombres a medida que ellos entraban y caminaban entre la gente. Dios, concédelo una vez más. May our lives be so submitted to thee that the Holy Spirit will live itself through us and speak through us, Lord. Que nuestras vidas estén tan sometidas a ti que el Espíritu Santo mismo viva a través de nosotros y hable a través de nosotros, Señor. May we remember in our minds as we walk upon the street and rub arms with the world, we're not supposed to be like those. Que recordemos en nuestras mentes mientras caminamos por la calle y nos codeamos con el mundo que no debemos ser como ellos. We step aside and give them the place, Lord, in their rightful position here on earth. Y damos un paso al lado y les cedemos el lugar, Señor, en su debida posición aquí en la tierra. We'll take the back seat knowing that we are delegates from another world. Amen. We have a kingdom that's coming into power. Jesus. Tomaremos el puesto de atrás, sabiendo que nosotros somos delegados de otro mundo. Nosotros tenemos un reino que viene en poder, Señor. And our great king will soon arise and take over all the kings that are in his domain. And he shall rule and reign with him here on earth 1,000 years and be with him forever. Y nuestro gran rey pronto llegará y tomará todos los reinos que están en su dominio. Y él gobernará y reinará con él aquí en la tierra 1,000 años, y estaremos con él para siempre. With this in mind, Lord, now we look forward to the answer of our prayer. We look to our confession. Con esto en mente, Señor, ahora esperamos la respuesta de nuestra oración. Miramos nuestra confesión. If we have did anything, said anything, or thought anything that was contrary your great will, let the blood of Jesus Christ cleanse. Que si hemos hecho algo, dicho cualquier cosa, o pensado cualquier cosa que fuera contraria a tu gran voluntad, permite que la sangre de Jesucristo nos limpie. Lead us, Lord, as the sister said tonight about she and her husband on the road to Chicago. Dirígenos, Señor, como dijo la hermana esta noche cuando ella iba con su esposo camino a Chicago. Lead them, Lord God, to the place that you can use that they might be beams of light to others who are groping in darkness that knows not our Lord Jesus. Dirígelos, Señor, Dios, al lugar donde tú puedas usarlos, para que ellos sean rayos de luz para otros que andan a tientas en las tinieblas, que no conocen a nuestro Señor Jesús. And we commit the service to you and listening for your word of correction that we might know how to prepare for this great hour. In Jesus' name we ask it. Amen. Encomendamos ahora el servicio a ti y quedamos pendientes de tu palabra de corrección para que podamos saber cómo prepararnos para esta gran hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Thank you, brother. I was a little bit unexpected at this. I, being here at home, I felt like if I wasn't really
I had to go somewhere, an emergency, I'd feel very bad to be sitting at home and not come to prayer meeting. El Señor lo bendiga. Gracias, hermano. Esto me fue un poco inesperado. Yo, estando aquí en casa, sentí que si en realidad no tenía que salir a ningún lugar por una emergencia, me sentiría muy mal quedándome en casa y sin venir a la reunión de oración. And I kind of dropped in unexpected to myself, even to my family, and just got in and chopped right off. Así que en lo personal, yo vine inesperadamente, aún para mi familia. Solo llegué y salí inmediatamente. And so I said, I'm going down to prayer meeting, and she didn't even have time to get ready to come, so she didn't know I was coming. Y pues dije, voy a la reunión de oración. Y ella ni siquiera tuvo tiempo de prepararse para venir, pues no sabía que yo iba a venir. So I'm happy to hear the sister's testimony there, the brother, about that light up at South Carolina, North Carolina, somewhere. Greenville, was it? Southern Pines, yes. Así que estoy contento de oír el testimonio allí de la hermana, del hermano, acerca de esa luz en Carolina del Sur o Carolina del Norte, en algún lugar. ¿Fue en Greenville? Southern Pines, sí. Brother Lee Vale was just here today. I baptized him today in the baptismal service here today. Brother Lee Vale, you know, one of the ministers there. Brother Parker Thomas. El hermano Lee Vale estuvo aquí hoy. Yo lo bauticé hoy en el servicio bautismal aquí hoy. Al hermano Lee Vale, ustedes saben, y sus ministros allá. Al hermano Parker Thomas. I remember of the time a sister being shattered. It was a great confirmation, sister, to what the Holy Spirit sometimes will let us go ahead and test our faith to see what test others' faith. Ellos, recuerdo de esa vez, de una hermana con una sombra. Fue una gran confirmación, hermana, de lo que el Espíritu Santo a veces nos permite avanzar y prueba nuestra fe para ver y prueba la fe de otros. When you're looking directly at something and see something and say it, others look and don't see it, they say it's not there. See? But it is there. Cuando uno está viendo algo directamente y ve algo y lo dice, otros miran y no lo ven. Dicen que no está allí, ¿ven? Pero eso sí está allí. Ahora, ninguno pudo ver esa luz suspendida sobre Pablo, pero estaba allí. Ninguno vio esa paloma descendiendo del cielo en forma de esa luz y suspenderse sobre Jesús, sino Juan mismo. Sin embargo, estaba allí. ¿Ven? And so, then later, when I was telling the people about this light being like a pillar of fire, no one wanted to believe it, but now the mechanical eye of the camera identified that. Yes. And I told them that the evil spirit is dark. Y entonces, después, cuando yo le decía a la gente acerca de esta luz que era como una columna de fuego, nadie quiso creerlo. Pero ahora el ojo mecánico de la cámara identificó eso, cómo vino. Y el espíritu maligno es oscuro. It's just like our lives, we're shadows. And if our lives cope with the light of the day, we're walking in light. Es igual con nuestras vidas. Nosotros somos sombras. Y nosotros somos, si somos una luz, si nuestras vidas cuadran con la luz del día, estamos caminando en luz. It's just like you look out and say, I see the sun in the daytime. You see the shadow of the sun. It's a reflection of the sun. It isn't the sun itself, but it proves that there is a sun. Amen. It proves there is a sun. Es igual cuando usted mira afuera y dice, veo el sol en el día. Usted ve la sombra del sol. Es un reflejo del sol. No es el sol mismo, sino que prueba que hay un sol. Eso prueba que hay un sol. And now, when I see, like you're sitting out there, using fans, talking, that means you're living. But it's only a shadow of life because anything has got to have darkness in it to make a shadow. See? Yeah. Y ahora cuando veo por decir a ustedes sentados allá, abanicándose, hablando, quiere decir que están vivos. Pero eso solo es una sombra de la vida. Pues cualquier cosa necesita de oscuridad para formar la sombra. ¿Ven? Because a shadow has to possess so much darkness and so much light to make a shadow.
pues una sombra necesita tener tanta oscuridad y tanta luz para ser la sombra. It can't be altogether dark, and it can't be altogether light. If it's dark, it's real dark. If it's light, there's no shadow, nothing to make a shadow. But if it's mixed with dark and light, it makes a shadow. Y no puede ser todo sombra, y no puede ser todo luz. Si es oscuro, es bien oscuro. Si es luz, no hay sombra. Nada para producir una sombra. Pero si es una mezcla de oscuridad y de luz, eso produce una sombra. So we are really shadows of light. Now you're reflecting the light from somewhere. Amen. Así que nosotros en realidad somos sombras de luz. Ahora usted está reflejando una vida de alguna parte. If you are in Christian, this being a shadow, it only proves that there is a life where you can't die because this life has death in it. See? Si usted existe y es cristiano, está siendo una sombra. Solo prueba que hay una vida donde usted no puede morir, por cuanto esta vida contiene muerte. ¿Ven? But it's a shadow because you're living, moving creature with abilities to see, think, move and talk and the five senses of the body. Pero es una sombra, por cuanto usted está vivo. Es una criatura moviéndose, con habilidades de ver, pensar, moverse y hablar, los cinco sentidos del cuerpo. But yet, you know, they're dying, and there's so much trouble. You know, it can only be it's a reflection, see, that there's life and death mixed together. Pero con todo, uno sabe que ellos están muriendo. Y hay mucho problema. Uno sabe que solo puede ser es un reflejo, ¿ven? Que hay una mezcla de la vida y la muerte. The physical has to die. But if you are reflecting by your mortal life, the light of heaven, then you're reflecting the eternal life. Amen. God. Lo físico tiene que morir. Pero si usted está reflejando en su vida mortal la luz del cielo, entonces usted está reflejando la vida eterna a Dios. Then when you die, you can no more really go to that light because that's what you've reflected. Entonces, cuando usted muere, usted no puede hacer más que ir a esa luz, porque eso es lo que usted reflejó. If you are the dark world, you reflect that. And you can go no other way but to darkness. See? So we are in a reflection. Si usted es del mundo oscuro, usted refleja eso, y usted no puede ir por otro camino sino a la oscuridad. ¿Ven? Así que nosotros estamos en un reflejo. So we see that as sure as the Holy Spirit reflects light and life, so does death reflect darkness, and here they both are. Entonces vemos eso. Y tan cierto como el Espíritu Santo refleja luz y vida, la muerte también refleja oscuridad. Y aquí están las dos. Tomorrow, by the end of the week, maybe by Sunday, we are getting the small photograph blown up to a large size so it can be put on the billboard where your picture hangs out there on the billboard. I don't know if you noticed it or not. Mañana, para el fin de la semana, tal vez para el domingo, vamos a ampliar la fotografía pequeña a un tamaño grande para poder colocarla en la cartelera, donde su foto está colgada allá en la cartelera. No sé si se fijaron o no. And then, about a week ago in Jamaica, where I was missionary, we sent tapes all over the world. Y entonces, y hace como una semana en Jamaica, en donde estábamos haciendo labor misionera, nosotros enviamos cintas por todo el mundo. And the seven seals has got back into, way back into the inlands of Jamaica, way in the interior. And it's very primitive back in there behind Blue Mountain. Y los siete sellos han llegado hasta han entrado en el interior de Jamaica, bien adentro hasta el interior. Y es muy primitivo allá adentro, detrás de Blue Mountain. And the natives, sometimes they have a tape recorder you get for them that you have to, like the old Victrola, crank it and then let it play like that, and every few minutes somebody has to crank it. Y los nativos a veces tienen una grabadora que les conseguimos, que uno tiene que como la Victrola antigua, darle manivela y luego dejar que suene. Entonces cada cierto minuto alguien tiene que darle manivela. This group had a little battery, six volt battery or something. They're playing this tape recorder and they're all sitting together about what's here tonight, listening to those seals. I believe it was.
Este grupo tenía una pequeña batería, una batería de 6 voltios, algo así, que hacía sonar la grabadora. Y todos ellos estaban sentados juntos, más o menos como los que estamos aquí esta noche, escuchando esos sellos, creo que era. Moved over where the tape recorder was and settled down over the top of it, and they went and got a camera and took a picture of it. Y mientras yo hablaba, ellos vieron que al cuarto entró esa misma columna de fuego. Se movió hacia donde estaba la grabadora y se posó sobre ella. Y ellos fueron y trajeron una cámara y le tomaron la foto. And just the same one, there it is, hanging right there over it. Now we're getting it blown up so we can put it on the billboard out there that you can see it. Y es exactamente la misma. Allí está suspendida sobre eso. Ahora la estamos ampliando para poder ponerla en la cartelera allá afuera, para que ustedes puedan verla. We are so grateful for the grace of God that's been brought into our us into His presence in this day. Amen. Now we are grateful for many things. Estamos muy agradecidos por la gracia de Dios que ha sido traída a nos ha traído a su presencia este día. Ahora, estamos agradecidos por muchas cosas. Ahora creo que buscaré aquí para ver si puedo encontrar algo, algunas notas o algo sobre lo que haya hablado, o conseguirnos alguna especie de... I got some text wrote out in way back in here in a book. If I can find one, maybe the Lord will... Give me something to say on something. Oh, we pray. Tengo un texto escrito, de todas maneras, acá atrás en un libro. Si puedo encontrar una, tal vez el Señor me dé que decir acerca de algo mientras oramos. Now, we're under anticipation for Sunday. I have been speaking in the messages, and Sunday kept me here a long time on why Christ died unto me. Speak to the people and go forward. Ahora, estamos en expectación para el domingo. He estado hablando en los mensajes, y el domingo los tuve aquí bastante tiempo en ¿Por qué clamas a mí? Háblale al pueblo y marcha adelante. Now, Sunday is the healing service, or the sick is to be prayed for. Ahora, el domingo es el servicio de sanidad donde se orará por los enfermos. Now, you get around to the sick. And there's got to be some reason that the sick, when we pray for them, if they're not healed. Ahora, cuando uno llega con los enfermos, pues tiene que haber alguna razón que los enfermos, cuando oramos por ellos, no sanan. And I want to, if the Lord will aim for just a short sermon on Sunday morning, so I'm going to have a healing service and pray for all the people. Y quiero hacerlo el Señor mediante, solo como un corto sermón el domingo en la mañana. Así que voy a tener un servicio de sanidad y a orar por todas las personas. And Billy Powell or some of them will be here Sunday morning about 8 o'clock when the church opens to give the people cards as they come in the door, whenever they get in. Y Billy Powell o algunos más estarán aquí el domingo en la mañana, como a las 8, cuando la iglesia abra, para repartirles tarjetas a las personas mientras entran por la puerta o cuando lleguen. And now, and I want to try to believe the Lord has somehow given me a little insight on the reasons why this some people are not healed. Y ahora quiero entonces intentarlo. Creo que el Señor de alguna manera me ha dado un poco de discernimiento en las razones de por qué algunas personas no sanan. And I believe it's lack of understanding. And I believe maybe we'll speak on that Sunday morning, the Lord willing. Y yo creo que es por la falta de entendimiento. Y yo creo que tal vez hablemos de eso el domingo en la mañana, el Señor mediante. Now, Wednesday night prayer meeting is just a short meeting where we get together and pray as we have and associate together. Ahora, la reunión de oración del miércoles en la noche solo es una corta oración donde nos reunimos y oramos, como hemos hecho, y estamos juntos. A veces, yo creo que una de las cosas tremendas que encuentro en este día es la falta de sinceridad en lo que creemos. ¿Ven? ¿Ven?
If God in the days of John Wesley would have done in that day what he has done today, what would it have done? In the days of Martin Luther, or what more? Si Dios, en los días de John Wesley, hubiera hecho en ese día lo que él ha hecho hoy, ¿qué no hubiera causado en los días de Martín Lutero o el que fuera? As what we see him doing, both proven by the church, by the spirit, by science, and every move it's in motion, has to recognize. Así como nosotros lo vemos a él obrar, ambos probados por la iglesia, por el espíritu y por la ciencia, y cada movimiento, su emulsión tiene que ser reconocida. And God's word here declaring it and telling it before it comes to pass. Amen. Y la palabra de Dios aquí, declarándolo y diciéndolo antes de que eso acontezca. And then moving up on and prophesying and showing the very things that he said will come to pass perfectly exactly what he said. Y luego moviéndose y profetizando y mostrando exactamente lo que él dijo. Eso vendrá a cumplimiento perfectamente. Exactamente lo que él dijo. And still, we sit kind of slowful, as if we wonder, well, wonder if that could mean me, wonder if it could mean just the church in whole, what if I'm really included in this? Y con todo, nosotros aún nos sentamos algo perezosos, como preguntándonos, pues me pregunto si eso se estará refiriendo a mí. Me pregunto si solo se refiere a la iglesia en general, o me pregunto si en realidad seré parte de esto. Creo que el domingo en la mañana trataré de hablar sobre algunos de esos principios que puedan darnos un poco de luz. Now, tonight, I found something has turned to it here for come down. I thought, what a brother Neville, would I get down there and he'd have to say, get up and speak and just sit down. Ahora esta noche, hallé algo. Simplemente abrí allí antes de llegar aquí, pensé, ¿qué pasa si el hermano Neville, si llego allá y sucede que él me dice, suba y hable, y luego se sienta? ¿Men? I thought I'd better write down a couple of scriptures, because I know he's such a lovely brother, and we appreciate him. Pensé, mejor anoto unas cuantas escrituras, pues yo sé que él es un hermano muy precioso, y nosotros lo apreciamos. Before we pray over the word, I want to recognize a brother, I can't even call his name at this time, two of them. They are here, friends of mine. Antes de que oremos por la palabra, quiero saludar al hermano. No logro recordar su nombre en este momento. Dos de ellos están aquí, amigos míos. They're ministers and evangelists in the field going out. They heard these messages by tape, and they're out of different denominational churches. Two young fellows. Son ministros y evangelistas trabajando en el campo, saliendo. Ellos oyeron estos mensajes por cinta y son de diferentes iglesias denominacionales. Dos jóvenes. The boy is so, one of them so interested that he flew down to Tucson just recently and closing out a meeting. I believe I was in the businessman's breakfast and a fine young fella come down and they're from Kansas. Y el muchacho está uno de ellos tan interesado que vino en un vuelo recientemente desde Tucson al concluir una reunión. Creo que yo estaba en el desayuno de los hombres de negocios y el joven, un buen individuo, llegó allí y ellos son de Kansas. And they come all the way here for me to marry them. I appreciate that. Y vinieron hasta acá para que yo los casara. Agradezco eso. To think that people are believing your prayers enough to believe that God would hear an answer. Young people starting out in life like this. Pensar que las personas creen de tal manera en las oraciones de uno, para creer que Dios escucha y responde. Personas jóvenes empezando la vida de esta manera. And when they got here for me to marry him yesterday, they find out the state law of Indiana requires them, even though with their blood test, to wait here in the state 3 days before they can be married. So they cannot be married until Friday morning. Y cuando llegaron aquí para que yo los casara ayer, nos enteramos que la ley del estado de Indiana requiere que aún teniendo sus pruebas de sangre, que esperen aquí en el estado 3 días antes de poder ser casados. Así que no se pueden casar hasta el viernes en la mañana. Amen.
asked our brother there on the end if he'll just stand up and tell us who he is and his lovely little lady there and the next brother. Y le pediré a nuestro hermano allí en la esquina si tan solo se pone de pie y nos dice quién es y su hermosa damita allí y el hermano que sigue. Thank you very much. We certainly wish these young ambassadors for the work of the Lord Jesus God's blessings to speed them on the way. Muchas gracias. Verdaderamente les deseamos a estos embajadores jóvenes por la obra del Señor Jesús las bendiciones de Dios que los cuide en el camino. And as I'm wondering, waiting for the coming of the Lord and see young men and young women with a purpose and heart to serve Christ, that thrills me. To see them raised up like this. The Lord bless you richly, my brother, sister. Y a medida que continúo esperando la venida del Señor, ver a jóvenes y jovencitas con un propósito en el corazón de servir a Cristo me emociona, ¿ven? Verlos levantarse así. El Señor los bendiga abundantemente, mi hermano, hermana. Now, let us turn over to a little book that I never spoke out of before in my life. And it's a very just one chapter. It's a book of Philemon. Ahora, abramos a un pequeño libro del cual nunca he hablado antes en mi vida. Y es muy solo un capítulo, el libro de Filemón. I'm just a little bit Irish. And I do have a wall around my bottom teeth to hold a couple in the back and play. Y es, tengo un poquito de irlandés y yo, y tengo un alambre en mis dientes de abajo para sostener unos cuantos en su lugar. Sometimes I don't pronounce these names right. When I do know what they are, sometimes I can't pronounce them right for the lack of education. A veces no pronuncio estos nombres correctamente, aun cuando me los sé. Y a veces no puedo pronunciarlos correctamente por la falta de educación. So, Philemon, someone said back there, which I think is really the correct pronunciation of it. Así que, Filemón, dijo alguien allá atrás, lo cual creo que es la pronunciación correcta. Now, the first verse, I want to take just a word or two from it. Paul, a prisoner of Jesus Christ. And that's what I want to use tonight as a text, the Lord willing, is a prisoner. Amen. Ahora, el primer versículo, quiero tomar solo una o dos palabras de allí. Pablo, un prisionero de Jesucristo. Y es lo que quiero usar esta noche como texto, el Señor mediante. Es un prisionero. Now you can hardly imagine Paul regarding himself a prisoner. A born free man filled with the Holy Spirit, but yet he calls himself a prisoner. Ahora, uno difícilmente pudiera imaginarse a Pablo considerándose un prisionero, un hombre que nació libre, lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, se llama a sí mismo un prisionero. And now we find out when he's addressing the Corinthians, Paul, an apostle of Jesus Christ. Another time, Paul, a servant of Jesus Christ. By the will of God. When he's speaking to Timothy, different ones. Y encontramos ahora que cuando él se está dirigiendo a los corintios es Pablo, apóstol de Jesucristo. En otra ocasión, Pablo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, cuando le está hablando a Timoteo y así a otros. Now when he's writing here to Philemon, he says, Paul, a prisoner of Jesus Christ. Paul, an apostle. Ahora, cuando él está escribiendo aquí a Filemón, él dice, Pablo, un prisionero de Jesucristo. Pablo, un apóstol. I'd like to preach one night on that. Paul, a servant. Preach on that. And then Paul, a prisoner. Me gustaría predicar una noche acerca de eso. Pablo, un siervo.
predicar de eso. Y luego Pablo, un prisionero. But tonight, being it, it takes hours to duly consider one of the subjects I'd like to take tonight, Paul, the prisoner, and take the subject of a prisoner. Pero esta noche, siendo que tomaría horas considerar uno de estos temas debidamente, me gustaría tomar esta noche Pablo el prisionero y abordar el tema de un prisionero. Now let us bow our heads just a moment. Ahora inclinemos nuestros rostros por un momento. Lord Jesus, any man that's physically able can pull back the pages of this Bible. But only the Holy Spirit can interpret it in the light that it's been meant to. Señor Jesús, cualquier hombre que sea físicamente capaz puede abrir las hojas de esta Biblia, pero solo el Espíritu Santo puede interpretarla a la luz en que fue dispuesta. We ask Him to come now and help us to understand what this was addressed, this great, mighty prophet, Paul, and yet call himself a prisoner. Nosotros le pedimos a Él que venga ahora y nos ayude a comprender qué fue esto, la salutación, este gran, poderoso profeta, Pablo, y con todo, llamarse un prisionero. May the Holy Spirit reveal this to us as we wait on Him. In Jesus Christ's name. Amen. Que el Espíritu Santo nos revele esto mientras esperamos en Él, en el nombre de Jesucristo. Amén. Now, I can imagine Paul, when he wrote this letter to Philemon, how he was sitting in jail, down there in the dungeons of this city, a prisoner. Ahora puedo imaginarme a Pablo, cuando le escribió esta carta a Filemón. ¿Cómo era que se encontraba en la cárcel, por allá abajo en el calabozo de esta ciudad, siendo un prisionero? And he can well know by his position what the word meant. Y él sabía muy bien, por su situación, el significado de esa palabra. He was surrounded by bars. He could only be let free as someone would let him go free. And he knew what it was to be a prisoner. Él estaba rodeado de barrotes. Él solo podía ser liberado si alguien lo dejaba en libertad. Y él sabía lo que era ser un prisionero. And then again, I believe that the apostle meant just a little, not exactly addressing it to his prison condition, as being a prisoner of his physical being sitting here in this. Y entonces, como dije, yo creo que el apóstol quiso decir algo como, no diciéndolo exactamente por su condición actual, de que era prisionero de su ser físico estando allí en esa cárcel. But I believe he was referring to his being, his spirit, his will, Emma, being a prisoner to Jesus Christ. Sino que yo creo que él se estaba refiriendo a su ser. Su espíritu, su voluntad, siendo un prisionero de Jesucristo. Now we're all born a free moral agent to make any decision that we wish to. God justly does that because He must put every man on the same basis, or He put the wrong man on, He put the first man on the wrong basis that He put on free moral agency. Ahora, todos nacemos con libre albedrío para tomar cualquier decisión que deseemos. Dios es justo al hacer eso, pues Él debe poner todo hombre sobre esa misma base, o Él puso al hombre equivocado Él puso al primer hombre sobre la base equivocada, habiéndolo puesto con libre albedrío. See, we're just exactly like Adam and Eve. There's no difference. Ven, nosotros estamos exactamente como Adán y Eva en esta noche. Nada es diferente. Right and wrong sits before either one of us. Life and death, we can make our choice. It's up to you to make it. El bien y el mal están los dos frente a nosotros, la vida y la muerte. Nosotros podemos elegir. Depende de usted escoger. See, that's the way Adam and Eve did. And see, and they made the wrong choice. And now by that, put the whole race of human race under death, the penalty of death. Ve,
Así lo hicieron Adán y Eva. Y vean, y ellos tomaron la decisión errada. Y ahora, por eso sometieron toda la raza humana, bajo muerte, la pena de muerte. And then God came down in the form of man and took that death and paid the penalty of death that his subjects that desired to be free could go free. Y luego Dios bajó en la forma de hombre y tomó esa muerte y pagó la pena de muerte para que sus súbditos que desearan poder ser libres, pudieran ir libres. Now, if he took us without the same way that he did Adam and Eve, just pulled us through something, said I saved you, whether you want to save or not, then he put Adam and Eve on the wrong base. Ahora, si él nos tomara a nosotros de una manera diferente que lo hizo con Adán y Eva, sencillamente que nos pasara por algo y dijera, los salvaría a ustedes así quieran ser salvos o no, entonces él puso a Adán y a Eva sobre la base errada. ¿Ven ustedes? But each one of us has to choose this day between death and life. We can do it. Pero cada uno de nosotros tiene que escoger en este día entre la muerte y la vida. Nosotros podemos hacerlo. As I just expressed, if your life will prove, your life will prove exactly what side you're on. I don't care what side you say you're on. What you do every day proves what you are. Como acabo de expresar, si es que su luz prueba, su vida prueba exactamente de qué lado está usted. No me importa de qué lado usted dice estar. Lo que usted hace a diario prueba lo que usted es. You've heard the old saying, your life is so loud, I can't hear your testimony. See? Your actions is so loud. Ustedes han oído ese antiguo refrán, su vida habla tan fuerte que no puedo escuchar su testimonio. ¿Ven? Así de alto suenan sus acciones. I've always believed in shouting and jumping, but I've always said, don't jump no higher than you live, because the world's going to watch that. Yo siempre he creído en gritar y saltar, pero siempre he dicho, nunca salte más alto de lo que usted puede vivir, porque el mundo va a estar mirando eso. See, you must just jump as high as you live. So, because somebody's watching you. ¿Ven? Usted solo debe saltar tan alto como vive. Así que, porque alguien lo está mirando a usted. And now when people won't come to church, many of them just won't do it. And some of them not coming is sincere people. Y ahora, cuando hay personas que no vienen a la iglesia, ellos, muchos sencillamente no lo hacen. Y algunos de los que no vienen son personas sinceras. They've seen so much corruption in the church until they don't want to have anything to do with it. Ellos han visto tanta corrupción en la iglesia a tal grado que no quieren tener nada que ver con ella. And many times, we are speaking on a flat thought of that, you can hardly blame them. See, because of the way the people act, they call themselves Christians. Y muchas veces, estamos hablando de cosas serias ahí. Uno a duras penas los puede culpar, ¿ven? Por la manera que la gente se comporta. Ellos dicen ser cristianos. They're the greatest stumbling block that the world's got. Is a man and woman who professes to be a Christian and lives something different from their profession. Exactly right. Son el tropiezo más grande que tiene el mundo. El hombre y la mujer que profesan ser cristianos y viven algo diferente a su profesión. Exactamente correcto. That's where the disappointments will be coming at the judgment. Ahora, pues las decepciones vendrán en el juicio. Now, the sinner, the bootlegger, the gambler, the adulteress, he won't be disappointed to hear his sentence read to depart into everlasting fire. He won't be disappointed. Pues el pecador, el contrabandista, el apostador, el adúltero, él no se va a decepcionar al oír leída su sentencia, apartados al fuego eterno. Él no se va a decepcionar. But that fellow who's trying to hide himself behind some kind of a church profession, that's the boy who's going to be disappointed at the day of judgment. See? That professes to be a Christian and lives some other way. Pero ese individuo que se quiere esconder detrás de alguna profesión de iglesia, ese será el muchacho que se va a decepcionar el día del juicio.
¿Ven? Que profesa ser cristiano y vive de alguna otra manera. It'd be better for him that he never did even make any kind of profession start at all than to start and live something different, because he's the greatest stumbling block we got is for that professor that says that he is a Christian and lives something different. Sería mejor que él nunca hubiera hecho ninguna clase de profesión cuando comenzó, que haber comenzado y vivido algo diferente, porque él es el mayor tropiezo que tenemos, aquel que profesa, que dice que él es un cristiano y vive algo diferente. Always don't judge your life by how much power you have to perform miracles, and we don't judge yourself by how much knowledge you have of the word. Constantemente, no juzgue su vida por cuánto poder usted tenga para obrar milagros. Y no nos juzgamos por cuánto conocimiento uno tiene de la palabra. But always judge yourself, look back and take an inventory of what kind of a fruit that the life you presently live now is bearing. Sino que siempre júzguese a sí mismo, mire atrás y tome inventario de la clase de fruto que la vida que usted vive presentemente está produciendo ahora. ¿Ve? I preached some time ago at a businessman's meeting in Phoenix, Arizona, of the reflection of Jesus, a reflecting Christian life. Como prediqué hace un tiempo en una reunión de hombres de negocios en Phoenix, Arizona, del reflejo de Jesús reflejando una vida cristiana. I said I was born up here in Kentucky, where it's very primitive, especially back when I was a kid. Yo dije que nací por acá en Kentucky, donde es muy primitivo, especialmente antes, cuando yo era un niño. And this certain little boy never had a home like we have here, where we had so many pretty ladies that have to look through mirrors all through the house to keep their hair just in place and so forth. Y este cierto niño nunca tuvo un hogar como nosotros lo tenemos aquí, donde tenemos tantas damas bonitas que tienen que estar mirando los espejos por toda la casa para mantener su cabello en su lugar y todo eso. But he had one little mare, just a little piece tacked on a tree on the outside where the wash bench was, where his mother and father washed and they combed their hair and so forth, and this little piece of an old mare tacked on a tree. Frankly, that's the type of a home that we have. Pero él tenía un espejo pequeñito. Solo era un pedacito clavado de un árbol afuera, donde estaba la banca para lavarse, donde su mamá y papá se lavaban y se peinaban el cabello y todo eso, con este pedacito de vidrio viejo clavado de un árbol. Francamente, es el tipo de hogar que nosotros teníamos. Anybody want to see a mare? We kids, we had to get a box and get up on the wash bench and look at this piece of a mare that I'd picked up myself in a dump. That wasn't down in Kentucky, that's here in Indiana, up on a Utica Pike here. Si alguno quería ver el espejo, nosotros los muchachos teníamos que conseguir una caja y subirnos sobre la banca de lavarnos y mirar en este pedacito de espejo que yo mismo recogí de un basurero. Eso no fue allá en Kentucky. Eso fue aquí en Indiana, por aquí por la Utica Pike. Now, this little kid has never exactly seen himself like that, so he comes to the city to visit his grandma. And on the room, the grandma had a house that had a complete mirror on the door. Ahora, este pequeño nunca exactamente se había visto de esa manera. Así que él vino a la ciudad a visitar a su abuela, y en la... Mientras le mostraba la habitación, la abuela tenía una casa con un espejo entero sobre la puerta. And so the little boy running through the room, seen another little boy in front of him. And the little boy was running also, so he thought he should stop a few minutes to see what the little lad was going to do. Y entonces, el pequeño corriendo por el cuarto, vio a otro pequeño frente a él. Y el pequeño también estaba corriendo. Entonces, pensó que se detendría por unos minutos para ver lo que el chico iba a hacer. And when he stopped, the little boy stopped. When he turned his head, the little boy turned his head. He scratched his head, the little boy scratched his. Y cuando él se detuvo, el pequeño se detuvo. Cuando él volteó su rostro, el pequeño volteó su rostro. Él se rascó la cabeza, el pequeño se rascó la suya. Finally, he walked closer to investigate. And he turned around, and his mother watched him and his grandmother with amazement. Said, "Why, mother, that's me.
Finalmente, se acercó para investigar y se dio la vuelta y su madre lo miraba y su abuela con asombro. Dijo, pues madre, ese soy yo. So I said that we two are reflecting something. See, our life is reflected. Entonces, yo dije que también nosotros estamos reflejando algo. ¿Ven? Nuestra vida se refleja. And now, if we lived in the days of Noah, whose side would we take? What side would we talk in that great day that Noah lived? What side would we talk in the days of Moses? Y ahora, si nosotros hubiéramos vivido en los días de Noé, ¿el lado de quién hubiéramos escogido? ¿Qué lado hubiéramos escogido en ese gran día que vivió Noé? ¿Qué lado hubiéramos escogido en los días de Moisés? What side in the days of Elijah the prophet, when all the world was galloped up in a great mess of modernism, like the modern Jezebel, and had led all the servants of the Lord out into a worldly way, and the church and the priests was all bowing to her? ¿Qué lado en los días de Elías, el profeta, cuando todo el mundo estaba envuelto en una gran masa de modernismo, como la Jezabel moderna, que se había librado de todos los siervos del Señor hacia la mundanalidad, y la iglesia y los sacerdotes todos se postraban ante ella? Would you take the side of popularity or would you stick with Elijah? ¿Hubiera usted escogido el lado de la popularidad? ¿O si hubiera parado usted con Elías? Now, in the days of the Lord Jesus, when we think of this unpopular person, uneducated by the world, no schools they could ever find that he went to, and no seminary experience. Ahora, y en los días del Señor Jesús, cuando pensamos en esta persona nada popular, sin educación del mundo, que no encontraron escuelas a las que él haya asistido, y que no tenía experiencia de seminario. And then raised up with the name of illegitimate birth, and then come out preaching a gospel that was contrary to anything that they had been taught, and condemning the ministers and their organizations, and so forth. Y luego levantarse, apodado de haber nacido ilegítimamente, y luego salir predicando un evangelio que era contrario a cualquier cosa que a ellos les había sido enseñada. Y condenando a los ministros y sus organizaciones y demás. And the organizations have made a statement that if anybody even went to hear this so-called prophet would be put out of the synagogue, which was a mortal sin. They had to be accounted. Y las organizaciones habían hecho una declaración. Cualquiera que incluso fuera a escuchar a este supuesto profeta sería sacado de la sinagoga, lo cual era un pecado mortal. Ellos tenían que estar contados allí. La única manera que ellos podían adorar era bajo la sangre del cordero. Ellos tenían que venir para este sacrificio. Y luego ellos quedaban desterrados. ¡Y qué gran cosa que era! This man ignored such as that. And yet he was perfectly with the Scripture. But not in the way they knew it. What side would you have took? See? Y este hombre ignoraba algo así. Y con todo, él estaba perfectamente con la Escritura. Pero no de la manera que ellos la conocían. ¿Qué lado hubiera escogido usted? ¿Ven? Now, your life that you live now reflects now just what you would have done then because you still are possessed with the same spirit. Amen. Ahora, no. La vida que usted vive ahora refleja hoy exactamente lo que usted hubiera hecho allá porque usted aún está poseído por el mismo espíritu. ¿Ven? If you take that side down with them, you'd have done it then. Because the same spirit that's in you now was in people then. Si usted escoge ese lado ahora, con ellos, usted lo hubiera hecho allá, pues el mismo espíritu que ahora está en usted estaba en la gente allá. ¿Ven? The devil never takes his spirit. He just goes off from one man on to another. God never takes his spirit either. It goes from one to the other, see?
El diablo no se lleva su espíritu, él solo sale de un hombre hacia otro. Dios no se lleva su espíritu tampoco, él va de uno al otro. ¿Ven? So, the very spirit was upon Elijah, come upon Elijah. Same one on John the Baptist and so forth. Así que el mismo espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo. El mismo sobre Juan el Bautista y los demás. The Holy Spirit was upon Christ, come upon the disciples, all down still upon the people, you see. God never takes his spirit. So there we are left to make a choice. El Espíritu Santo que estaba en Cristo vino sobre los discípulos todo el tiempo y aún está sobre la gente. ¿Ven? Dios nunca se lleva su espíritu. Entonces, allí nos queda tomar una decisión. And I can't see here where Paul was regretting anything and saying he was sorry he was a prisoner, but he was addressing himself. I believe that Paul, as he wrote this letter with that pen, that it was the Holy Spirit causing him to write that. Y yo no puedo ver aquí que Pablo esté arrepentido de nada, ni diciendo que lamenta ser un prisionero, sino que él se estaba dirigiendo. Yo creo que Pablo, mientras escribía esta carta con esa pluma, era el Espíritu Santo haciéndole escribir eso. That maybe even to this night that we might pull out the context. Amen. Of our text to show why Paul did this, because it's scriptural and scriptural is eternal. Para que, tal vez, aún en esta noche, nosotros pudiéramos sacar el contexto de nuestro tema para mostrar por qué Pablo hizo esto. Pues es escritural, y lo escritural es eterno. I believe that sitting in this dingy old jail that Paul wrote to his colleague here, that his brother, that he was a prisoner of Jesus Christ, so he could express it by seeing what was around him. Y yo creo que estando en esa antigua celda mohosa, Pablo le escribió aquí a su colega, que a su hermano, que él era un prisionero de Jesucristo. Así que él podía expresarlo viendo lo que le rodeaba. Now he was in jail, but that wasn't what he was speaking to this servant of Christ, a minister with him. He was speaking that he was a prisoner to the Word of Jesus Christ, because Christ is the Word. Ahora, él estaba en la cárcel, pero él no le hablaba de eso a este siervo de Cristo, un ministro con él. Estaba hablando que él era un prisionero de la palabra de Jesucristo, pues Cristo es la palabra. Yes, Paul had been a great scholar in his days. He had great ambition. Y Pablo había sido un gran erudito en su día. Él tenía gran ambición. He was a man that had been trained by a fellow by the name of Gamaliel, which was a great teacher of his day, one of the greatest schools that he could have went to. Él era un hombre que había sido entrenado por personas, un hombre por el nombre de Gamaliel, que era un gran maestro de su día, en una de las mejores escuelas a las que él pudo haber asistido. For instance, like we say, Wheaton or Bob Jones or some great fundamental school, they've been taught as a minister of the Word. Por ejemplo, como decir Wheaton o Bob Jones o alguna gran escuela fundamentalista. Él había sido instruido como ministro de la palabra. And he was well educated and smart, an intelligent boy with a great ambition of maybe someday becoming a priest or a high priest to his people. He had an ambition. Y él estaba bien educado y era inteligente, y un muchacho inteligente con gran ambición de posiblemente algún día llegar a ser un sacerdote o un sumo sacerdote de su pueblo. Él tenía una ambición. And then to find that these great ambitions he had been trained for, he had spent all of his life from maybe the age of about 8 or 10 years old up to about 30 or 35 when he finished college and graduated. Y luego descubrir que esta gran ambición para la que él había sido entrenado y a la cual había dedicado toda su vida,
tal vez como desde la edad de 8 o 10 años hasta los 30 o 35, cuando él terminó el colegio y se graduó. Had all these diplomas and everything, and stood in good with all the clergy, even to the high priest at Jerusalem. Y tenía todos sus diplomas y demás, y tenía el favor de todos los clérigos, aún del sumo sacerdote de Jerusalén. He had orders from him, personal orders written, and trusted with this great Saul to go down to Damascus and to find all those down there that worship God contrary to what he said, and to bind them and put them in jail. Tenía órdenes de él, órdenes personales, escritas, confiadas a este gran Saulo, de ir a Damasco y encontrar a todos esos por allá que adoraban a Dios de manera contraria a lo que él decía, y que los atara y los metiera a la cárcel. The necessary orders to put them to death if he wanted to. He was had great ambitions. Si era necesario, tenía órdenes de llevarlos a la muerte si quería. Él tenía una gran ambición. And now all that he had trained for, God had took it all out of him. Amen. Y ahora, todo para lo cual había entrenado, Dios se lo había sacado todo. ¿Ven? And what his objective was, and what his father had spent his money for, and the ambitions of his father and mother was all had been taken away from him. Y su objetivo, y aquello para lo cual su padre había usado su dinero, y las ambiciones de su padre y madre, todo le fue quitado, por razón de que Dios tenía algo diferente. Therefore he was a prisoner from his objective that he had in life, and he became a prisoner to Jesus Christ, who was the Word. Amen. Por tanto, él era un prisionero a su objetivo que tenía en la vida, y él había venido a ser un prisionero de Jesucristo, quien era la palabra. That road to Damascus changed Paul. Going down about 11 o'clock the rest of the day, that he was stricken down, and he heard a voice saying, Saul, why persecutest thou me? Ese camino a Damasco cambió a Pablo. Iba ya tal vez como a las 11, un día cuando él fue derribado, y escuchó una voz diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues? And he looked up, and looking up, being a Jew, and knew that pillar of fire was the Lord that led the children of Israel, because he knew that's what it was. Y él miró hacia arriba, y con la mirada levantada, siendo un judío, pues supo que esa columna de fuego era el Señor que guió a los hijos de Israel, porque él sabía que eso lo era. Remember, this Hebrew would have never called anything Lord, capital L-O-R-D, Elohim, unless he'd been satisfied that's what it was, because he was trained scholar. Recuerden, este hebreo jamás hubiera llamado a algo Señor, mayúscula S-E-N-O-R, Elohim, a no ser que estuviera convencido que eso era, porque él era un erudito instruido. And when he looked up and he seen this a light, a pillar of fire that had led his people through the wilderness. Y al levantar los ojos y ver esto, una luz, una columna de fuego que había guiado a su pueblo por el desierto. And he said, Lord, Elohim, Lord, who are you? Y él dijo, Señor, Elohim, mayúscula S-E-N-O, Señor, ¿quién eres? And what a surprise it must have been to this theologian to say, I'm Jesus. The very one that he was so against. What a turnaround. Y qué sorpresa debió haberse llevado este teólogo cuando dijo, soy Jesús, el mismo del que él había estado tanto en contra. ¡Qué media vuelta! It must have been something terrific for this man. That all his ambitions that he had, to find out all at once he'd been persecuting. Oh,
Debe haber sido algo terrorífico para este hombre. Con todas las ambiciones que había tenido, de repente darse cuenta que él venía persiguiendo. That vision that drove him farther away from the main thing that he meant to do. Sus ambiciones lo habían llevado a él a distanciarse más del asunto principal que él se había propuesto. And what a great shock it must have been to this apostle. Amen. When he said, I'm Jesus, the very one that he was persecuting. Why persecutest thou me? Amen. ¿Y qué gran impacto debe haber sido para este apóstol cuando él dijo, yo soy Jesús, el mismo que él estaba persiguiendo? ¿Por qué me persigues? Another little quotation we might drop in here. You see, as they make fun of the church, they're not really making fun of the church, they are making fun of Jesus. Hallelujah. Otra pequeña cita que tal vez incluyamos aquí. Vean, al ellos mofarse de la iglesia, realmente no se están mofando de la iglesia, se están mofando de Jesús. Why persecutest thou me? ¿Por qué me persigues? How could Paul then, with all his intellect, believe that this was this group that he was persecuting was the very God that he claimed to be serving? Amen. Luego, ¿cómo podía Pablo, con todo su intelecto, creer que este grupo que él venía persiguiendo era el mismo Dios que él reclamaba estar sirviendo? I think that, without going into details, I think we're all well trained enough to know what I mean here. Amen. The same thing is happening today. Amen. Yes. Amen. Yo pienso que, sin entrar en detalles, pienso que todos tenemos suficiente instrucción para saber lo que quiero decir aquí. La misma cosa está sucediendo hoy. Paul, through ignorance, but yet intelligent and smart, much smarter than those uneducated Galileans that he was persecuting that had already, in their humility, accepted this man as Lord. Amen. Pablo, en ignorancia, aún siendo inteligente y sagaz, mucho más sagaz que esos galileos sin educación que él estaba persiguiendo, que en su humildad ya habían aceptado a este hombre como Señor. But Paul, in his great teaching, in his intellectuals, could not accept that. And what a turnaround it must be to him on this road. Sin embargo, Pablo, con su gran instrucción y su intelecto, no podía aceptar eso. ¿Y qué media vuelta debió haber sido para él en este camino? And he was stricken blind, so he would not carry out his commission, but was led down to a place in a street called Straight, in the house of one. Y él quedó ciego para que no llevara a cabo su comisión, sino que fue llevado a un lugar en una calle que se llama Derecha, y a cierta casa de alguien. And then come the prophet down there by the name of Ananias, who saw in a vision him coming down. So where was that? Went down to where he was and went in. Y entonces allá llegó el profeta llamado Ananías, que lo vio a él en una visión, que venía, vio dónde estaba, fue allá donde él estaba y entró. And said, Brother Saul, the Lord appeared to you on the road down, sent me that I might lay my hands upon you and you receive your sight and be filled with the Holy Ghost. Y dijo, hermano Saulo, el Señor se te apareció camino allá. Me ha enviado para que ponga sobre ti las manos y recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Be with us. What a thing it must have been for Paul. See, all that he had been trained to do was vice versa. Amen. So now, with all the education he had, it would just become naught to him. Ben, ¿dónde se encontraba él? ¿Qué cosa debe haber sido para Pablo? ¿Ven? Todo en lo que él había sido entrenado era lo contrario. Así que ahora, con toda la educación que él tenía, ella había llegado a ser nada para él. Now he knew that he had an experience
So here's another good lesson for us. That experience alone isn't enough. Amen. It's got to be our experience according to the word of the Lord. Ahora, él sabía que había tenido una experiencia. Así que aquí hay otra buena lección para nosotros, que solo una experiencia no es suficiente. Tiene que ser una experiencia conforme a la palabra del Señor. So him seeing this and knowing that it was a great something, then if somebody else had received it before him, he took 3 years and 6 months down in the desert in Arabia. Entonces, él, al ver esto, y sabiendo que era algo grande, entonces que alguien más la recibió antes que él, él se tomó 3 años y 6 meses allá en el desierto de Arabia. Taking the Bible, as it was in the Old Testament, and going down there to compare this experience that he had had, and see if it was scripture. Tomando la Biblia, como ella estaba en ese entonces, el Antiguo Testamento, y yendo allá para comparar esta experiencia que él había tenido y ver si era escritural. Now, what if he said, well, I guess that was just a little blow over, and went on. I'm going to follow the intellect. Ahora, ¿qué si él hubiera dicho, bueno, me supongo que solo fue alguna cosita que pasará, y hubiera seguido? Voy a seguir a mi intelecto. Ahora, él tenía que llegar a ser preso de algo, un prisionero. Entonces, después de compararlo y ver, con razón él pudo escribir el libro de Hebreos en tipo. See, 3 years and a half I lay in the Word and finding out that the very God that calling was taking him back and changing all of his interests. Ven 3 años y medio allá, enfocado en la palabra, y descubriendo que el mismo Dios que lo llamó lo había llevado allá atrás y le estaba cambiando todo su intelecto. Changing all of the ever thought, he already trained to be all of his ambitions, just wiped it away from him. And he became a prisoner. Cambiando todo lo que él había pensado, todo para lo que él se había entrenado, toda su ambición arrancada de él, y vino a ser un prisionero. The love of God had been so tremendous and such a revelation that he could not get away from it. Amen. El amor de Dios había sido tan tremendo y tal la revelación que él no se pudo apartar de ella. That's the true experience of every real believer who meets God. Aleluya. Esa es la verdadera experiencia de cada creyente genuino que conoce a Dios. You come in contact with something that's so great that you become a prisoner to everything else. See, you get away from everything to imprison yourself to this. Uno entra en contacto con algo que es tan grande que uno llega a ser un prisionero, apartado de todo lo demás. ¿Ven? Uno se aparta de todo para uno mismo ser preso de esto. It's expressed one time what Jesus said, the kingdom of heaven is something like a man buying pearls. Now when he finds that great pearl, he sells everything he's got to get that one. Fue expresado una vez cuando Jesús dijo, el reino del cielo es algo semejante a un hombre que compra perlas. Cuando él encuentra esa gran perla, él vende todo lo que tiene para comprar esa. And that's why here you have an intellectual conception. You have a theological experience. Y así es aquí. Usted tiene una concepción intelectual. Usted tiene una experiencia teológica. But when it comes to a time that when pero llega el momento cuando usted verdaderamente encuentra la cosa real. Usted simplemente vende todo lo demás y se enfoca en esto. Paul knew what it was. He found out that he was hardest to something. Amen. Like the fellow
a horse in a harness. It's the pull of something. Pablo sabía lo que era. Él se dio cuenta que algo le había puesto un arnés, como nosotros le ponemos un arnés a un caballo. Es para que jale algo. And Paul knew after this experience and 3 years and a half of typing the experience he had with the Bible. Y Pablo sabía, después de esta experiencia y de 3 años y medio de ver en tipos la experiencia que había tenido conforme a la Biblia. He realized that God had chosen him and harnessed him by the Holy Spirit, the experience that he had to pull the gospel in the presence of the Gentiles. The Spirit itself harnessed him. Se dio cuenta que Dios lo había escogido a él y le había puesto el arnés por el Espíritu Santo, la experiencia que había tenido para que jalara el Evangelio a la presencia de los gentiles. El Espíritu mismo le puso el arnés. And today, as servants of Christ, we become harnessed, hooked up. We can't go without being with us. Y hoy, como siervos de Cristo, a nosotros se nos pone el arnés. Somos enganchados. No nos podemos ir. Estamos enganchados a eso, con el arnés de la palabra. No matter what anyone else says, you're harnessed to it. There's something about it that you just can't get away from. No importa lo que cualquier otro diga. Ustedes están en el arnés de ella. Hay algo al respecto que usted simplemente no se puede apartar de ella. You've been yoked up with it by the Holy Ghost. Has yoked you to the Word, no matter what anyone else says, it's the Word. Usted ha sido enyugado a ella por el Espíritu Santo. Lo ha enyugado a usted a la palabra. No importa lo que alguien más diga, es la palabra. That's always harnessed up with it, put in a yoke with it, to the Word by the Spirit, he was harnessed. Ese arnés siempre ha sido enganchado a ella, ha sido puesto en yugo con ella. El arnés de la palabra le había sido puesto a él por el Espíritu. He had learned on the back side of the Arabian desert there, when all his former things and experiences and ambitions had been stripped of those things. Él había aprendido en la parte de atrás de este desierto árabe, cuando todas sus cosas de antes y experiencias y la ambición, esas cosas le habían sido despojadas. Now, that's what we find today, that we must be stripped first, and people don't want to be stripped. Ahora, allí es donde vemos hoy que nosotros tenemos que ser despojados primeramente, y la gente no quiere ser despojada. The Methodist brother wants to hold to a little bit of his Methodist teaching. Yeah. The Baptist brother wants to hold to a little bit of his Baptist teaching. Yeah. El hermano metodista quiere apegarse a un poco de su enseñanza metodista. El hermano bautista quiere apegarse a un poco de su enseñanza bautista. ¿Ven? But you've got to absolutely be stripped of everything. Amen. And just born again afresh and take up from there that the Holy Spirit leads. Pero ustedes tienen que ser completamente despojados de todo y solo nacer de nuevo, otra vez, y desde allí permitir que el Espíritu Santo guíe. My daddy said when he got in, went into church, he shook hands with the pastor. He's a good loyal member. Usted no puede decir, bueno, saben, mi papá dijo que cuando ingresó, entró a la iglesia, que él estrechó la mano con el pastor. Él es un buen miembro fiel. That might have been all right for his race, but we're another race. Hallelujah. Now we must come back to the Bible times for this day. Eso puede haber servido para su raza, pero nosotros somos otra raza, ¿ven? Ahora nosotros debemos regresar a los tiempos de la Biblia para este día. The priest was harnessed too, but you see, they come over into another dispensation. And they ought to strip off the old harness and put on the new harness. Los sacerdotes también tenían un arnés, pero ustedes verán,
Ellos habían pasado a otra dispensación. Y ellos fallaron al no despojarse del antiguo arnés y ponerse el arnés nuevo. And the same thing we find today, we did come through a denominational age, as we proved through the church ages, the Bible, and so forth. Y encontramos lo mismo hoy. Nosotros sí pasamos por una edad denominacional, como lo probamos a través de las edades de la Iglesia, la Biblia y demás. But we come now to a free age, where the Holy Spirit Himself comes down and vindicates Himself and makes Himself known, makes every promise that He promised come to pass. Oh my, what a great time! Pero nosotros ahora hemos llegado a una edad libre, donde el Espíritu mismo baja y se vindica a sí mismo. Y Él mismo se da a conocer, haciendo que toda promesa que Él prometió venga a cumplimiento. ¡Oh, vaya! ¡Qué gran tiempo! And he knew that another thing. He knew he could not go to places that being harnessed to this, that he will not. Y él sabía que, otra cosa, él sabía que no podía ir a lugares, que con el arnés conectado a esto, que no, que él, sin embargo, él quería ir. He knew that his ambition draw him amongst brethren, where he was invited to come, and yet he was pressed in the spirit to do something else. He wasn't his own. Él sabía que su ambición lo atraía a ir entre los hermanos, donde había sido invitado. Sin embargo, él se sentía presionado en el espíritu a hacer otra cosa. Él no pertenecía a sí mismo. Maybe somebody could say, Brother Saul, Brother Paul, we want you to come over here because we've got the biggest church, we've got the biggest congregation, your offerings will be great, and so forth. Tal vez alguien podía decir, hermano Saulo, hermano Pablo, queremos que venga acá, porque nosotros tenemos la iglesia más grande, nosotros tenemos la congregación más grande, sus ofrendas serán grandes y todo eso. But being pressed in the spirit, he thought, I got a brother over there, I'd like to go over and save this brother, get him to the Lord. But yet the spirit pressed him to go somewhere else, he was a prisoner. Amen. Correctly. Pero siendo presionado en el espíritu, él pensó, tengo un hermano allá, quisiera ir y salvar a este hermano, llevarlo al Señor. Sin embargo, el espíritu lo presionaba a él a ir a otro lugar. Él era un prisionero, correctamente. Oh, God, make us prisoners like that. Hallelujah. From our own selfish ambition, and from our own judgments and our better way of thinking to be a prisoner of Jesus Christ. Oh, Dios, haznos prisioneros así, apartándonos de nuestra propia ambición egoísta y de nuestros propios juicios y de nuestra mejor manera de razonar para que seamos un prisionero de Jesucristo. I think that was a great statement. I'm a prisoner to Jesus Christ. And remember, He is the Word. See? Yo pienso que esa fue una gran declaración, que yo soy un prisionero de Jesucristo. Y recuerden, Él es la palabra. ¿Ven? No matter what anyone else thinks, it's the Word. See, if you're a prisoner to the Word, no denomination can sway you from it. It's the Word, you're a prisoner to it, that's all. Amen. You must act the way it acts. No importa lo que cualquier otro piense, es la palabra. ¿Ven? Si usted es un prisionero de la palabra, no hay denominación que pueda influenciarlo apartándolo de ella. Es la palabra. Usted es un prisionero de ella, es todo. Usted debe portarse de la manera que ella se porta. Now, he cannot go to certain places that he wanted. Because why? The Spirit forbade him. Ahora, él no podía ir a ciertos lugares donde quería. Pues, ¿por qué? El Espíritu no le permitía. You remember many times that Paul was trying to go someplace thinking that's where I could have a great meeting. But the Spirit would forbid him. Recuerden que muchas veces Pablo quería ir a cierto lugar pensando, allí es donde puedo tener una gran reunión. Pero el Espíritu no se lo permitía. Yeah, now, does that clearly state and prove that Paul was a prisoner? Yes, amen. A prisoner to Jesus Christ. Harnessed to His Word by the Spirit. Oh, I like that. Ahora, ¿no declara eso y prueba claramente que Pablo era un prisionero?
un prisionero de Jesucristo con el arnés de su palabra por el Espíritu. Oh, eso me gusta. Ajá. He was bound. He was bound by a chain, the fetters of love, to do the will of God and that only. Amen. He was a prisoner. Él estaba atado. Él estaba atado por una cadena y por los grilletes del amor para hacer la voluntad de Dios y solo eso. Él era un prisionero. He was in the affairs of love. He was in the yoke with Christ. Amen. He could yoke up with nothing else. Amen. He was yoked with him. Él tenía puestos los grilletes del amor. Él estaba en el yugo con Cristo. Él no se podía enyugar con otra cosa. Él estaba enyugado con Él. And where the leaf went, that's where he had to go. Yeah. Regardless of how green the pasture looked on this side, that side he had to go all the way the leader in the yoke went. Y a donde el guía iba, allí es donde él tenía que ir. No importaban lo verdes que estuvieran los pastos de este lado o de ese lado. Él tenía que ir por el camino del guía. Y por donde iba el yugo. Oh, tonight, if we as the brethren tabernacle, hallelujah, could only become prisoners, amen, to our own selfish deeds, to our own ambition, that we could completely surrender ourselves and be yoked to Him. Oh, en esta noche, si nosotros como tabernáculo Branham pudiéramos tan solo llegar a ser prisioneros de nuestro propio ser egoísta, de nuestra propia ambición, que podamos rendirnos completamente y ser enyugados con Él. No matter what the rest of the world thinks, what the rest of the world does, we're yoked with fetters of love. We are prisoners. No importa lo que el resto del mundo piense, lo que el resto del mundo haga, nosotros estamos enyugados por los grilletes del amor. Somos prisioneros. My feet is so yoked to Christ, it won't dance. Hallelujah. My eyes is so yoked to Christ, till I, when I see these modern striptease on the street, it turns my head. Mis pies están tan enyugados con Cristo que no bailan. Mis ojos están tan enyugados con Cristo que yo, cuando veo a esas desnudistas modernas por la calle, eso me voltea el rostro. My heart is so yoked in love to Him that I can't have love for this world anymore. Mi corazón está tan enyugado por el amor a Él al grado que ya no puedo tener amor por este mundo. My will is so yoked to Him that I don't even want to know what my ambitions are. Just wherever You lead, I'll follow. Amen. Mi voluntad está tan enyugada con Él al grado que no sé cuáles sean mis ambiciones. Solo donde Tú me guíes, seguiré, Señor. Seré un prisionero. ¿Ven? Paul was correctly a prisoner. He wasn't making any wrong statement. He was trained by the Holy Ghost, again, to wait on the Word. Pablo era un prisionero correctamente. Él no estaba declarando nada errado. Él fue instruido por el Espíritu Santo, nuevamente, para esperar en la palabra. Now, he was trained one way, but God had trained him another way now. He was trained by the Holy Spirit to wait upon the Lord, no matter what his ambitions were. Ahora, él había sido entrenado de una manera, pero Dios ahora lo había entrenado de otra manera. Él fue instruido por el Espíritu Santo para esperar en el Señor, sin importar cuáles fueran sus ambiciones. Now I'm going to help the Holy Spirit show you something. Ahora voy, con la ayuda del Espíritu Santo, a mostrarles algo. ¿Ven? Now let's just take an instant. One day, Paul and Silas, coming down the street in a certain city where it's holding a revival, and a little demon-possessed girl kept falling. Ahora solo tomemos un ejemplo. Un día, Pablo y Silas venían por la calle en una cierta ciudad donde estaban teniendo un avivamiento, y una muchachita poseída por el demonio persistía en seguirlo, dando voces detrás de él.
what Paul knows that he has the authority as an apostle to rebuke that evil spirit out of that woman. Y no cabe duda que Pablo sabía que él tenía la autoridad como apóstol para reprender ese espíritu maligno de esa mujer. But did you notice he waited day after day until all of a sudden the Holy Spirit spoke to him. Amen. Amen. This is the hour. Then he said, "Thou spirit, come out of her." See? Amen. He knows to wait on the Lord. Pero, ¿se fijaron? Él esperó día tras día, hasta que, de repente, el Espíritu Santo le habló, dijo, «Esta es la hora». Entonces él dijo, «Tú, Espíritu, sal de ella». ¿Ven? Él sabía esperar en el Señor. And there were so many people that bring reproach upon the Word. They go out with an ambition. How many revivals have been left flat because of a thing like that? Amen. Because the evangelists don't wait to see what the Lord's got to say. Y ahí es donde tantas personas hoy traen reproche a la palabra. Ellos salen con una ambición. ¿Cuántos avivamientos no han dejado un mal concepto por algo así? Porque el evangelista no espera a ver lo que el Señor tiene que decir. Someone said, come over here. And they go right now because the association says go. Algunos de ellos dicen, venga acá. Y ellos salen inmediatamente porque la asociación ha dicho vaya. And the Holy Spirit would say something different, yet the ambition of the man to become the state presbyter or something other, or some elder or some bishop or something, would pull him. You must go. And yet he knows better the Holy Spirit saying, go here. See, he's yoked to his organization. Y el Espíritu Santo diría otra cosa. Sin embargo, la ambición del hombre de llegar a ser el presbítero estatal o alguna otra cosa, o algún anciano, o algún obispo, o algo, le atrae a que tienes que ir, y aún sabiendo que no debía hacerlo. El Espíritu Santo diciendo, ve aquí. ¿Ven? Él está enyugado a su organización. Él es prisionero de la organización, pero si él está en yugo con Cristo, él es guiado por el Espíritu Santo. Él, ¿ven? Él está en yugo. Es un prisionero. No me entiendes what anything else says. It's a sounding brass and a tinkling cymbal. He hears only the voice of God and he speaks only when it comes out. He says nothing. No tiene ninguna importancia lo que cualquier otra cosa diga. Es un metal que resuena y címbalo que retiñe. Él solo oye la voz de Dios y él solo habla cuando ella suena. Él no dice nada. Somebody say, Brother June, Brother Roberts, or some of these great men in our land today, like Tommy Hicks, or Old Roberts, Brother Tommy Osborne, some of those great evangelists. Alguien dice, oh, hermano Jones, hermano Roberts, o algunos de estos grandes hombres hoy de nuestra patria, como Tommy Hicks, o Oral Roberts, o el hermano Tommy Osborne, algunos de esos grandes evangelistas. If somebody would say, come over here, Tommy, you're a great man of God, I got a uncle that's laying over here that's all bound, and he's sick. I want you to come over. I believe you have the strength to heal him. See? Si alguien dijera, oye, ven acá, Tommy. Tú eres un gran hombre de Dios, Waorl. Y yo tengo un tío que está postrado por acá, que está todo atado. Y él está enfermo. Yo quiero que vengas. Yo creo que tienes la fortaleza para sanarlo a él. ¿Ven? And maybe the Holy Spirit would say to him, not now. Y tal vez el Espíritu Santo le dijera a él, ahora no. But yet, to the friendship of that man, he's duty bound to go with him. If he don't, he becomes an enemy to that man. Pero
Aún así, por la amistad con ese hombre, él se ve obligado a ir con él. Si no lo hace, él se convierte en un enemigo para ese hombre. That man said, well, he went to so-and-so, healed that child or that boy, I know he did, and I've been his friend for years. See? And he wouldn't come to my place. But if he's constrained by the Holy Spirit not to go, he better not go. If he's up to God. Ese hombre dirá, pues él fue con fulano de tal, sanó a ese niño o ese muchacho. Yo sé que sí, y yo he sido su amigo por años, ¿ven? Y él no vino a mi casa. Pero si a él lo restringe el Espíritu Santo a no ir, es mejor que no vaya, si él está enyugado con Dios. His friend, he loves. Yeah. But he better be led of the Holy Spirit to go there because it won't do any good anyhow. Yeah. I've experienced that so many times. Ese es su amigo. Él lo ama. Pero más vale que él sea guiado del Espíritu Santo para ir allá, porque de todas maneras de nada aprovechará. Yo he experimentado eso tantas veces. But Paul just waited for the Spirit to tell him what to do. Wherever the Spirit says. Pero Pablo solo esperaba que el Espíritu Santo le dijera qué hacer. Espera en el Espíritu, decía. He stood one night preaching and walked out there and seen a crippled man. And all at once the Spirit spoke to him. Yeah. And he said, I perceive. How? Yeah. The same way he perceived as though being wrecked upon an island. Yeah. See? Yeah. El hombre estuvo parado una noche predicando y salió de allí. Él vio a un hombre lisiado. Y de repente el Espíritu le habló y él dijo, yo percibo. ¿Cómo? De la misma manera que él percibió que iban a naufragar en una isla. ¿Ven? I perceive that you have faith to be healed. Stand up on your feet, Jesus Christ, and make you well. There you are. He was yoked. Yo percibo que tú tienes fe para ser sanado. Ponte de pie. Jesucristo te sanó. ¿Ven? Ahí lo tienen. Él estaba enyugado. He might have held a week's revival there and nothing had happened. But yet he waited for the Holy Spirit to say. See, he was yoked to that appeal. Él pudiera haber tenido una semana de avivamiento allí y nada hubiera sucedido. Sin embargo, él esperó que el Espíritu Santo hablara. ¿Ven? Él estaba enyugado a ese llamado. Now you say, Brother Ben, you're condemning what you said Sunday. About you've been waiting all this time, but you remember it was the Holy Spirit that spoke to me up there on the road instead of sending you back amongst the sick and the Amen. It's obedience to the Holy Spirit. Sure. Ahora ustedes dicen, hermano Branham está condenando lo que usted dijo el domingo, de que usted lleva esperando todo este tiempo. Pero ustedes recuerden, fue el Espíritu Santo que me habló allá en la carretera y dijo, te estoy enviando para que regreses a los enfermos y afligidos. ¿Ven? Es obediencia al Espíritu Santo. I didn't go until he told me to do it. I was waiting for thus saith the Lord until I got thus saith the Lord. Now, that's different, amen. Now, it makes a difference. Yes. Yo no fui hasta que él me dijo que lo hiciera. Yo estaba esperando por el así dice el Señor, hasta que recibí así dice el Señor. Ahora, eso es diferente, ¿lo ven? Ahora, él, eso hace la diferencia. Sí. He waited for the word of the Lord. He was pressed in the Spirit to do only God's bidding. Then he became a prisoner of Jesus Christ. Él esperó la palabra del Señor. Él se sintió presionado por el Espíritu a hacer solo lo que Dios mandara. Entonces él llegó a ser un prisionero de Jesucristo. Amigos, si nosotros solo pudiéramos ser prisioneros. Sé que hace calor, pero yo quisiera mencionar algunos otros personajes, por favor. Tengo como 6 u 8 escritos aquí, pero yo me gustaría solo nombrar uno que otro personaje. Let's take the character Moses. He was born a deliverer, and he knew that he was born a deliverer. Tomemos el personaje de Moisés. Él nació un libertador y él lo sabía, que había nacido un libertador. But before I say about Moses,
I'd like to make the statement that God always has to take any man that will serve him truly to be his prisoner. Pero antes de hablar de Moisés, quisiera hacer esta declaración, que Dios siempre tiene que tomar a cualquier hombre que verdaderamente lo va a servir a él como su prisionero. A man has to surrender every ambition he's got, everything that he is, everything his life, soul, body, will, ambitions, and everything else, and become a complete a prisoner to Christ, who is the Word. Amen. To serve God. Un hombre tiene que rendir toda ambición que él tenga, todo lo que él es, cada cosa, su vida, alma, cuerpo, voluntad, ambiciones y todo lo demás, y llegar a ser totalmente un prisionero de Cristo, quien es la palabra, para servir a Dios. You might have to walk contrary to your better judgment. Maybe in a certain organization, you might think that they could lift you up and give you something great, that you might crash. Usted posiblemente tenga que caminar contrario a su razonamiento. Puede ser que en cierta organización usted pudiera pensar que lo pueden impulsar y darle algo grandioso que le hará sobresalir. But what do you find yourself? You find yourself defeated after a while. Until God can get a man that's willing to become a prisoner to him. Pero, ¿cómo se encontrará usted? Se encontrará derrotado después de un tiempo. Hasta que Dios pueda conseguir a un hombre que esté dispuesto a venir a ser un prisionero de él. God is looking for prisoners. He's always done it. You might search it through the scripture. A man has to be a prisoner to Christ. Against anything. Dios está buscando prisioneros. Siempre lo ha hecho. Si gusta, búsquelo por la escritura. El hombre tiene que ser un prisionero de Cristo, en contra de todo lo demás. Therefore you cannot be connected with anything but Christ. Amen. Even your father, your mother, your brother, your sister, your husband, your wife, anybody. Por tanto, usted no puede estar conectado con cualquier cosa aparte de Cristo, ni su padre, su madre, su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, cualquiera quien sea. You're only connected with Christ and Him only. Then God can use you. Until then, you can't. Usted solo está conectado con Cristo y con Él únicamente. Entonces Dios puede usarlo. Hasta entonces, usted no podrá. Lord, sometimes speaks up, rough the people. See, I'm trying to get you to cut loose. A veces sale, eso le habla fuerte a las personas. Ven, yo estoy tratando de que ustedes corten con eso. You must have a starting place. Like sometimes called out the women, bobbing their hair and wearing these clothes and holding and maintaining their Christian profession. Uno tiene que tener un lugar de inicio. Como a veces habla de las mujeres que se cortan el cabello y que usan estas ropas y se aferran y mantienen su profesión de cristianismo. Say, that's a little thing. Well, you've got to start somewhere. So begin right there with your ABCs. And cut loose the worldly looks anyhow and become a prisoner to Christ. Dicen eso solo es una cosita. Bueno, usted tiene que comenzar en algún lugar. Así que comience allí, en su ABC, ¿ven? Y corte con esa apariencia mundana, como sea, y llegue a ser un prisionero de Cristo. And then just keep on, cut loose everything. The final, the last line's cut loose. Then you are a prisoner, then you become in his grip. He's got you in his grip. Y luego siga adelante, corte con todo, hasta que finalmente esa última atadura sea cortada. Luego usted entonces es su prisionero. Usted queda empuñado por él. Él lo tiene usted empuñado en su mano. Now, Moses knew that he was born to deliver. He knew that. And did you notice with the ambition that Moses had, knowing his mother had told him only that she was his nursemaid? Ahora, Moisés sabía que él nació el libertador. Él lo sabía, y se fijaron con la ambición que tenía Moisés. Estaba enterado de eso, su madre se lo había dicho allá, pues ella era su nodriza. No doubt when Moses, the little baby, was born, that his mother said, you know, Moses, when your dad, Amram, and I prayed,
No cabe duda que cuando Moisés, el pequeño, nació, que su madre dijo, ¿sabes, Moisés, cuando tu papá, Amram, y yo oramos constantemente? We know we've seen in the Word it was time for the coming of a deliverer. And we pray, Lord God, we want to see that deliverer. One night the Lord told us in a vision that you would be born and you would be delivered. Nosotros sabíamos y vimos en la palabra que era tiempo para la llegada de un libertador. Y nosotros oramos, Jehová Dios, queremos ver ese libertador. Una noche el Señor nos dijo en una visión que tú nacerías y que tú serías el libertador. We wasn't afraid of the king's commandment. We didn't care what the king said. Then we know that you were born a deliverer. Now, Moses, we know that we can bring you upright. Nosotros no temimos al mandamiento del rey. No nos importó lo que dijo el rey, pues sabíamos que tú naciste un libertador. Ahora, Moisés, nosotros sabíamos que no te podíamos criar debidamente. Pues recuerden, ellos llevaban allá 400 años en Egipto. ¿Ven? We wanted to get you the right thing, the right education, the right training. So I took you and put you in a little ark and set you out into the Nile. Y nosotros quisimos dártelo lo correcto, la educación correcta, el entrenamiento correcto. Entonces te tomé y te coloqué en una pequeña arca y te puse allá en el Nilo. And how strange that the current taking that little ark down through the reeds and rushes and brought it right down miles away and turned it right into Pharaoh's palace where y qué extraño que las corrientes llevaron esa pequeña arca por las cañas y los juncos y la llevaron abajo, a millas de distancia, e hicieron que giraran el palacio del faraón donde estaba la hija del faraón, donde estaba su piscina de baño. ¿Y cómo es que luego supe que ella necesitaría de una mujer para criarte? Y en esos días, por cierto, ellos no tenían estos biberones para criar a los bebés, así que ya tendría que ser una nodriza. So, and Miriam, I sent her down and she stood there. And she said, well, I know where I can find a wet nurse. And come and got me. Entonces, y María, yo la envié allá, y ella se paró allí y dijo, sé en dónde puedo conseguir una nodriza, y vino por mí. And Moses, the doors are all shut. Honey, you're 16 years old now, and you're going to be Pharaoh's son. And someday, you're going to be the deliverer that's going to take the people out of here. Y Moisés, las puertas están todas cerradas. Cariño, ahora tienes 16 años y vas a ser el hijo del faraón. Y algún día tú serás el libertador que va a sacar al pueblo de aquí. Moses' ambitions begin to grow. I'll study, mother. I'll study everything I can. Las ambiciones de Moisés comenzaron a crecer. Estudiaré, mamá. Estudiaré todo lo que pueda. You know what I'll do? I'll study how to be a military man. And I'll know how to take these people out of here. ¿Sabes lo que haré? Estudiaré para ser un militar y así sabré cómo sacar a este pueblo de aquí. I'll be a great general, bishop. You know, I know how it's done. I'll take it out. I'll get my PhD. I'll do it. Seré un gran general, obispo, para saber cómo se hace. Y yo lo sacaré. Conseguiré mi PhD o LL. Lo haré. My father Shinnicky. Have you ever read his book? All right, he's going to deliver all the Protestants, you know, when he becomes one himself. Como el padre Shinnicky, si es que han leído sus libros. Muy bien, él iba a libertar a todos los protestantes, ustedes saben. Y él mismo llegó a ser uno. So, this great priest years ago. Father Shinnicky, you ought to get his book and read it. They call him father. It's brother Shinnicky what it was. We don't call him only father. Like that. Así que, este gran sacerdote, hace años, el padre Shinnicky, deberían conseguir su libro y leerlo. Ellos le dicen padre, él simplemente es el hermano Shinnicky, nada más. Nosotros no llamamos a ningún hombre padre, así.
So we find it. He's going to read the Bible. So he could get out there and disprove the Protestant religion. The big old Catholic, if I went to read the Bible, the Holy Spirit come upon him and he got the Holy Ghost. Let him become one of them. Entonces encontramos que nosotros, él iba a leer la Biblia para poder salir allá y desmentir la religión protestante y hacerlo todo católico. Y cuando se puso a leer la Biblia, el Espíritu Santo cayó sobre él y recibió el Espíritu Santo. Y entonces vino a ser uno de ellos. So then, notice this, that Moses got all the training because he knew he was so smart, so educated, so intellectual. There was nobody. He could even teach the Egyptians. Y entonces, fíjense en esto. Que Moisés recibió toda la instrucción, pues él sabía, él era muy inteligente, muy educado, muy intelectual, tanto que nadie, él podía aún enseñarle a los egipcios. He could teach their psychologists, he could teach their generals, what military might was. So he was a great man, and people feared Moses because of his greatness. Tanto que podía enseñarles a sus psicólogos, él podía enseñarles a sus generales lo que significaba el poderío militar. Él era un gran hombre y la gente le temía a Moisés por su grandeza. Oh, such a scholarship man. He was an archbishop, or maybe like a pope. He was a great fellow. And he was a mighty man. Oh, qué erudición, vaya. Él era un arzobispo, o tal vez como un papa. Él era un gran individuo, y era un hombre poderoso. And he knew that he was born to do this, and had trained with great ambitions to do it. Y él sabía que había nacido para hacer esto, y había entrenado con gran ambición para lograrlo. Just like today, I don't say that man training in these schools, I don't say that. Like out here in the West now, they're going to build $150 million school of theology. See? Pentecostal. $150 million school. Tal como hoy. Yo no digo que los hombres instruyéndose en estos colegios, no digo que, como están por acá en el oeste, que van a edificar un colegio de teología de $150 millones, ¿ven? Pentecostal. Un colegio de $150 millones. To me, that should be missionaries in the field. Amen. Amen. But whatever. Para mí, eso deberían ser misioneros en el campo. ¿Ven? Pero como sea. What do they do when they come out of there? What are they? A bunch of rickies. And then that's how they come out. We always have the rest of them, and that's the same line. See? ¿Qué hacen cuando salen de allí? ¿Qué son? Una cantidad de rickies. Exactamente. Y entonces, así es como ellos salen. Siempre ha sido así con los demás. Y es la misma línea. ¿Ven? Now we find out that when Moses, in all his training, and today with all the training, making big bishops and so forth, a great high ambition, what do? Ahora encontramos que cuando Moisés, con todo su entrenamiento, y hoy con todo el entrenamiento, haciendo grandes obispos y demás, la gran y tremenda ambición por lo alto, ¿qué hacemos? Our ambitions become just about like what Moses was, see? Nuestras ambiciones llegan a ser como estaba Moisés. ¿Ven? God, before he could get the man in his hand, he had to strip him of his ambition. He had to strip him of all his training. Dios, antes de poder tener al hombre en su mano, tenía que despojarlo de su ambición. Tenía que despojarlo a él de toda su instrucción. He did go out, and he delivered, he killed one Egyptian. And when he did, he found out that he was in the wrong. He couldn't do that. It wasn't that way. Sí salió y libertó, mató a un egipcio. Y él, al hacerlo, se dio cuenta que estaba errado. Él no podía hacer eso. Esa no era la manera. And God had to take him out into the wilderness
into the desert, a desert place. You notice kind of strange how these fellows, that God got a message for them, he takes them into a desert. Y Dios tuvo que sacarlo a él a la naturaleza, al desierto, a un lugar desértico. ¿Se fijan? Es un poco extraño cómo es que a estos individuos, que Dios tenía un mensaje para ellos, él los lleva a un desierto. He took Paul to the desert. Amen. To train him, to tell him what all this great vision was. Out into the desert. Watch a certain desert. Él llevó a Pablo al desierto para entrenarlo, para decirle qué era toda esta gran visión allá en el desierto. Ve a un cierto desierto. Y él permaneció allí hasta que Dios declaró completamente qué hacer. And Moses time, he took him out in the desert, kept him out there for 40 years, and stripped him of all his theology. Y en el tiempo de Moisés, él lo sacó allá al desierto, lo mantuvo allá por 40 años y lo despojó de toda su teología y toda su ambición. Oh, what a time that he could look back and see his failure. And how we tonight ought to do the same thing when we see our ambition. Oh, qué tiempo en el que pudo mirar atrás y ver su fracaso. ¿Y cómo es que nosotros en esta noche deberíamos hacer lo mismo al ver nuestra ambición? Look at the healing campaign. As soon as the Lord did something a few years ago to start restoring healing to the sick and so forth. Miren las campañas de sanidad y vean si el Señor hizo algo hace algunos años para comenzar a restaurar la sanidad a los enfermos y demás. Todos, cada organización, por cuanto eso no vino a su organización, tuvieron que buscarse un sanador. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Miremos eso por un momento. We have done the same thing that Moses did. We went out and tried so hard to manufacture some kind of America. Nosotros hemos hecho lo mismo que hizo Moisés. Hemos salido y nos hemos esforzado mucho por manufacturar alguna clase de milagro. I smell a disease. I got blood in my hand. A manufacture of miracle. Lord help. Yo olfateé una enfermedad. Yo sangré de la mano y manufacturan un milagro. In such hard strains as broke up and become regular drunkards, neurotic, and got their mind. Ben, ¿y qué hemos conseguido? Algunos de los hombres con tanta presión que han colapsado y se han vuelto borrachos, neuróticos, y les afectó la mente. They switched all the way back to the from the Pentecostal objective back to making organizations and things again. Y ellos dieron un cambio por completo, del orden del objetivo pentecostal, de nuevo hacer organizaciones y cosas nuevamente. ¿Ven? ¿Qué hemos logrado? Matar aproximadamente un egipcio. Es cierto. And we tried, we strained, we paid, we labored all night long to prayer meetings till we had no breath. Y nos hemos esforzado, nos hemos agotado, hemos pagado, hemos laborado. Pasamos toda la noche en reuniones de oración hasta quedar sin voz. And try to manufacture something, soup up something, and all these kinds of things, and find it to be a total failure. We right. Need a going back to the desert. Amen. Right. Help us, Lord. Yes, sir. Y procuramos manufacturar algo, y emperifollar algo, y todas estas clases de cosas, y descubrimos que es un fracaso total. Necesitamos regresar al desierto. ¿Correcto? Sí, señor. Crimes and struggles. Why not just give up? Amen. That's what you ought to do. Amen. Go back and give up. Reuniones de campamentos y esfuerzos.
¿por qué no solo rendirse? Eso es lo que uno debe hacer, ¿ven? Regresar y rendirse. Well, we've done the same thing they did, same thing Moses did. It doesn't do any good. After 40 years, he found himself a prisoner to the Word of God. Pues nosotros hicimos lo mismo que hicieron ellos, lo mismo que hizo Moisés. No sirve de nada. Después de 40 años, él se encontró como un prisionero de la palabra de Dios. What are we trying to do when the great blessing come out and the manifestation of all these great things that God has told us about how that we must be born again, how we must receive the Holy Ghost, the baptism in the name of Jesus Christ, and all these things here? ¿Qué tratamos de hacer nosotros? Siendo que la gran bendición vino y la manifestación de todas estas grandes cosas de las que Dios nos habló, de cómo tenemos que nacer de nuevo y cómo recibimos el Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesucristo y todas estas cosas aquí. You see, people instead of staying to that word, harnessed to it, what do? They started with their own denominational theory, which had already failed. And try to manufacture something to look like the truth. Verán ustedes, las personas, en lugar de quedarse con esa palabra, de enganchar su arnés de ella, ¿qué hacen? Comenzaron con su propia teoría denominacional, que ya había fallado, y quieren manufacturar algo que se parece a la verdad. I better cut off right there, see. I'm sure you're wise enough to know what I mean, see. But why, look what it's done. Think of it. Mejor me detengo ahí, ¿ven? Estoy seguro que ustedes son lo suficientemente entendidos para saber lo que quiero decir, ¿ven? Pero, pues, miren lo que eso ha hecho. Piénsenlo. What have we got tonight but a nation full of organized people who deny the scriptures of God? Amen. Who would call the light of the Holy Spirit that it was a mental telepathy? Who would refuse such to come into their church? ¿Qué tenemos esta noche sino una nación llena de gente organizada que niegan las escrituras de Dios, que llaman la vida del Espíritu Santo una telepatía mental, quienes rechazan que algo así venga a su iglesia? And they wouldn't permit you to mention one word of serpent seed, eternal security, and the things that the Holy Spirit has revealed and proved to be the word. Amen. Challenge that, to challenge to come into the word. Y no le permiten a uno mencionar ni una sola palabra acerca de la simiente de la serpiente, seguridad eterna, ni de las cosas que el Espíritu Santo ha revelado y probado ser la verdad. Yo he lanzado reto tras reto para que vengan y me prueben eso errado. What have they got? The same thing that Luther had, the rest of them, see? Slew an Egyptian. ¿Qué tienen ellos? Lo mismo que tuvo Lutero, que los demás, ¿ven? Han matado a un egipcio. What was? What was it? Maybe made some man stop stealing. Or maybe live true to his wife. ¿Qué debe? ¿Qué era? Puede ser que haya hecho que un hombre comience, deje de robar. O tal vez viva fiel a su esposa. But what did you make him out of that? A church member. Come and join our group. See? Pero de ahí, ¿en qué lo convirtió a él? En un miembro de iglesia. Venga y únase a nuestro grupo. ¿Ven? That stinking dead man was the only thing he could point his fingers to. Of his success of 40 years of training. A stinking Egyptian. Laying there rotten and dead. Ese cadáver hediondo era lo único que él podía señalar como su éxito. De 40 años de instrucción. A un egipcio apestando que yacía allí, podrido y muerto. That's about the way it is tonight. The only thing we can point to this revival that's crossed over so close is a stinking bunch of church members that knows more about God than a hot-top and all about Egyptian now. Amen. Así, más o menos es en esta noche. Lo único que nosotros podemos señalar de este supuesto avivamiento que ha pasado es a una cantidad de miembros de iglesia podridos que no saben más de Dios de lo que un hotentote sabe de una noche egipcia. Es cierto. Say, Amen. Yeah.
Eso les dice de la palabra de Dios. Ellos dicen, yo no creo eso. Dicen, a mí no me importa lo que usted diga. Yo no creo eso. ¿Ven? ¿Ven? That's a awful thing to point back to. For all the strains and struggles and everything we got. Eso es algo muy terrible, a lo cual tener que señalar como muestra de todas las tensiones y las luchas y todo lo que tenemos. Maybe we could point to a big school, but it's dead. Amen. We could point to an organization, but it's dead. It's dead. Tal vez señalar a un gran colegio, pero está muerto. Pudiéramos señalar a una organización, pero está muerta. Eso apesta. Es como lo primero de lo que salimos. Es como un cerdo yendo a su cieno y un perro a su vómito. Cuando regresamos, un egipcio muerto. No doubt when somebody says, Moses, well, have you got no more feeling for the people? You was called to this. Somebody that knows Moses, and that he was called for that. Hey, doctor, have you lost the feeling of the people? No, sir. No cabe duda que alguien haya dicho, Moisés, pues, ya no tienes más sentir por el pueblo. Para esto fuiste llamado. Alguien que conocía a Moisés y sabía que para eso fue llamado. Y no, ¿has perdido el sentir por el pueblo? No, señor. Well, why aren't you out on doing this? Why aren't you out trying this? Why don't you go on with the rest of them? Bueno, ¿por qué no andas por allá haciendo esto? ¿Y por qué no estás por acá intentando esto? ¿Y por qué no vas con los demás? Moses is out there getting stripped. Until he had an experience at the burning bush that declared the word. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I remember my promise, and I've come down to deliver it, and I'm sending you to do it. That was it. Moisés estaba ya siendo despojado, hasta que tuvo una experiencia en la zarza ardiente que declaró la palabra. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y recuerdo mi promesa, y he bajado para liberarlos. Te estoy enviando a ti para hacerlo. Eso fue. He seen the work. Not the ambition of the people, or the desires of the people. Then what did he become? Él vio la palabra. No la ambición del pueblo o los deseos del pueblo. Entonces, ¿qué vino a hacer él? He did not want to face the Egyptians anymore. He didn't want to face this thing anymore. But he became a prisoner. Yeah. Amen. Él no quería enfrentar más a los egipcios. Él no quería enfrentar este asunto más. Pero él había llegado a ser un prisionero. Amén. 40 years of falling. Stripped him down, but then he became a prisoner at the burning bush. The mighty Moses, with all of his intellect. 40 años huyendo, siendo despojado. Pero entonces él llegó a ser un prisionero en la zarza ardiente. El poderoso Moisés con todo su intelecto. The Bible saying that Moses was a mighty man in word or in deed down in Egypt. But watch what the mighty theologian did in the presence of the burning bush. He only confessed his inability. Amen. La Biblia dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra o en hechos allá en Egipto. Pero observen lo que hizo el poderoso teólogo en la presencia de la zarza ardiente. Él solo confesó su inhabilidad. When he seen the genuine purpose of God, he confessed that he was inability to do it, yet he was trained in all the theology that they could give him. Amen. Trained in their best school. Cuando vio el propósito genuino de Dios, él confesó su inhabilidad para hacerlo. Esto a pesar de estar instruido en toda la teología que le pudieron dar, instruido en su mejor colegio. But yet, what could he do with that pillar of fire hanging there in the bush? So I can't even talk. Amen. Amen. Pero, sin embargo, ¿qué podía hacer cuando él, con esa columna de fuego suspendida allí en el arbusto, dijo, ni siquiera puedo hablar con él? Lord, who am I that I should go? Señor, ¿quién soy yo que deba ir? ¿Ven? Get your shoes on, Moses. I want to talk to you. Get yourself down, even your shoes. You're flat on the ground again. I want to talk to you. Couldn't even talk. Quita tu calzado, Moisés. Quiero hablarte. Despójate completamente, aún tu calzado.
Estás postrado de nuevo en tierra. Quiero hablarte. Ni siquiera podía hablar. I am elected prisoner, an elected prophet, just like Paul was elected. Moses was elected deliverer. And then finally, God had his elected subject a prisoner to me. Al fin, un prisionero elegido, un profeta elegido, así como Pablo, que fue elegido. Moisés fue elegido el libertador. Y luego, al fin, Dios tenía a su súbdito elegido como un prisionero de él. ¡Oh, aleluya! He can only move as the one of that movie. Amen. He shall say that me, I am. Él solo se podía mover mientras la palabra de Dios lo movía. ¿Quién diré que me envió? Yo soy. How will I do? I'll be with you. ¿Cómo lo haré? Yo estaré contigo. Yes, Lord, just as you say, here I am. Oh, my. He's a prisoner. Sí, Señor. Como tú digas, heme aquí. Oh, vaya, según eso, él ya era un prisionero. He goes against his better thinking. Él va en contra de su razonamiento. Ahora, él había sido entrenado para comandar un ejército. Espadas en alto, media vuelta, entrenado para decir, carros, todos en orden. ¡Lanzas, adelante! ¡Al ataque! Así era como él lo iba a conquistar. Ese había sido su entrenamiento. Pero él dijo, ¿qué voy a usar? Le dijo, ¿qué tienes en la mano? A stick. Un palo. God just thinks so ridiculous sometimes to the human mind. A veces, Dios hace cosas muy ridículas para la mente humana. ¿Ven? Got a stick in his hand. Whiskers hanging down. 80 years old. Wife on a mule. Kids sitting on a hood. Tenía un palo en la mano. La barba le colgaba. De 80 años. Su esposa sobre una mula, con el hijo sobre la cadera. Little old flabby arms hanging down a stick. Just his head set up where he is, thus saith the Lord. Con sus bracitos pequeños y flácidos, descolgados, con un palo. Su rostro era lo único en alto, pues él tenía así, dice el Señor. ¿Por qué? Finalmente, él se había anclado. He was a prisoner. I only move when the word moves. Amen. I only speak when the word speaks. Él era un prisionero. Solo me moveré cuando la palabra me mueva. Solo hablo donde la palabra habla. ¿A dónde vas? Yo tengo una comisión. Pararme ante el faraón y mostrarle, por medio de este palo, que Dios me envió. Amén. ¿Qué harás después de eso? Él proveerá lo siguiente después que yo haga esto. Ahí lo tienen. Ustedes solo tienen que hacer una cosa, el primer paso en esta noche. Rendirse. Llegar a ser un prisionero. No piense en sí mismo ni en otra cosa. Llegue a ser un prisionero. Moses became a prisoner. Confessed he couldn't even talk. Moisés llegó a ser un prisionero. Confesó que él ni siquiera podía hablar. Finally, when God got him in his hand, where he could only move, where God moved him. Por fin, cuando Dios lo tuvo en su mano, donde él solo podía moverse, a donde Dios lo movía. He told him the word. He knew it was the word. Then he submitted himself to the word. And the Holy Spirit, their God, harnessed Moses to the will of God. Él pudo hablarle la palabra.
Él sabía que era la palabra. Entonces, él mismo se sujetó a la palabra. Y el Espíritu Santo allí, Dios, enganchó el arnés de Moisés a la voluntad de Dios. That's the same thing he did to Paul. Is that right? Amen. He harnessed Paul. Fue lo mismo que él hizo con Pablo, ¿verdad que sí? Él le puso el arnés a Pablo. Little crooked-nosed, sarcastic Jew. Oh, with PhD and LLDs wrote all over him. But he said, I'm going to show him what he's going to suffer for the word's sake. Un pequeño judío sarcástico con la nariz encorvada, oh, el saturado de ese PhD y LLD. Pero él dijo, le mostraré a él lo que sufrirá por causa de la palabra. ¿Ven? And Paul sitting there and seeing the word, and seeing that that was Jesus. Then he raised up his hands and become harnessed to him. The love of God harnessed him to the word. Hallelujah. He's going to bear my name before the Gentiles. There he went. Y él, y luego Pablo sentado allí, y viendo la palabra, y viendo que ese era Jesús, entonces él levantó las manos y quedó bajo el arnés de él. El amor de Dios le puso el arnés de la palabra. Él llevará mi nombre ante los gentiles. Allí partió él. Moses, I am the God of your fathers. I'm the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. I remember I promised them, and the time of the promise is near. Moisés, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Recuerdo mi promesa a ellos, y el tiempo de la promesa está cerca. And I see the afflictions of my people. I remember my promise, and I have come down to harness you. Y yo veo las aflicciones de mi pueblo. Recuerdo mi promesa, y he bajado para ponerte el arnés. You know what the word says? Now harness you to go down there, harness you with power, to go down there and deliver my people. Tú sabes lo que dice la palabra. Te he puesto el arnés para que vayas allá. Te he puesto el arnés de poder para que vayas allá y liberes a mi pueblo. Take that stick in your hand as a witness. Because you've seen a miracle done by it. Just like David with the slingshot. Y toma ese palo en tu mano como testigo, pues por él has visto un milagro. Así como David con la onda. ¿Ven? Harnessed himself. And he went down. Finally, God had a man that was subject to him, harnessed to him, and could not move until the word of God moved him. If people would just do that today. Ya tenía el arnés, y él cayó. Finalmente, Dios tenía un hombre que se sujetó a él con su arnés, y no se podía mover hasta que la palabra de Dios lo moviera. Si las personas tan solo hicieran eso hoy. Then he was his prisoner. A prisoner of love. Yoked up in the bond of love with God. As Paul was yoked up in the bond of love to God. Entonces, él fue su prisionero. Un prisionero del amor, bajo el yugo del amor con Dios, como Pablo estaba bajo el yugo del amor de Dios. Just like Paul, both of them trained the same way. Moses trained, you know, to deliver the children of Israel by military might. Así como Pablo, los dos instruidos de la misma manera. Moisés entrenado, ustedes saben, para liberar a los hijos de Israel por poder militar. Paul trained to take it out of the hands of the Romans. Let them free by great ecclesiastical force in the world that day. Great schools of training come up under dominion. Pablo entrenó para sacarlos de las manos de los romanos y dejarlos en libertad. Con su gran fuerza eclesiástica de ese día, grandes colegios de entrenamiento, surgió bajo Gamaliel. And both of them went to the desert. Come back different man. Both of them saw the pillar of fire. Amen. And both of them were prophets. Hallelujah. Is that right? Amen. Both of them prophets. Y los dos fueron al desierto. Regresaron hombres diferentes. Los dos vieron la columna de fuego. Y los dos fueron profetas. ¿Correcto? Los dos profetas. And they both were talked to by the pillar of fire. Amen. Exactly right. Coming for deliverance.
Y a los dos les habló la columna de fuego. Exactamente correcto. Venían como libertadores. There they was, went to the desert, left their homes and went to the desert to find out, left their peoples and everything to find the will of God. See? Allí están. Fueron a un desierto. Dejaron sus hogares y se fueron al desierto para averiguarlo. Dejaron a su gente y todo para buscar la voluntad de Dios. ¿Ven? They were trained in one way, God changed them to another. Ellos habían sido entrenados de una manera. Dios los cambió a otra. And they had become a complete prisoner to not act in the way that they wanted to act, but act in the way that God wanted them to act. Y ellos tuvieron que llegar a ser completamente un prisionero para no actuar de la manera que ellos querían actuar, sino que actuaran como Dios quería que ellos actuaran. He's the same yesterday, today, and forever. Have we got another 10 minutes to make? How real quick they get to another character. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Tenemos otros 10 minutos para mostrar estos? Rápidamente llegaré a otro personaje. I see one before me now. His name is Joseph. He was an elected son. He was a perfect type of Jesus Christ. Veo a uno frente a mí ahora. Su nombre es José. Él fue un hijo elegido. Él fue un tipo perfecto de Jesucristo. He was born a prophet. He is a prophet also. See? Él nació profeta. Él también era un profeta. ¿Ven? And now he could see vision. And when he's a little boy, he saw a vision of himself sitting on a throne and his brothers bowing to him. Y pues él podía ver visiones. Y él, aún siendo un niño, vio una visión de sí mismo sentado en un trono y a sus hermanos postrados ante él. ¿Ven? Pero observen, él llegó a ser, él se sintió como que era un gran individuo, ¿ven? Todos ellos, pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Él hizo lo mismo que hizo con los demás. Because Moses was a deliverer, Paul was a deliverer, and now Joseph was a deliverer. He saved his people from the famine. Pues Moisés era un libertador, Pablo era un libertador, y ahora José era un libertador. Él salvó a su pueblo de la hambruna. What did God have to do to him? Put him in prison. Amen. Right straight to the prison. Yes, sir. ¿Qué tuvo que hacer Dios con él? Ponerlo en la prisión, meterlo directamente en la prisión. Sí, señor. Remember, he was sold by his brother to an Egyptian, and they sold him to Potiphar. Recuerden, él fue vendido por sus hermanos a un egipcio, y ellos lo vendieron a Potifar. And Potiphar gave him a little bit of liberty, and first thing you know, that was taken from him, and there he set in the prison. Crying, God had to strip it. Y Potifar le dio a él un poco de libertad y, antes de darnos cuenta, le fue quitada. Y se encontró allí en la prisión. Llora, que llora. Dios tenía que despojarlo. Now notice, but all the time I believe he in that prison he could remember that the vision said that he's going to sit on a throne and his brothers is going to bow to him. Because he knew that his gift come from God. And he knew that it was had to come to pass. Ahora fíjense, pero en todo momento, yo creo que él, en esa prisión, podía recordar que la visión dijo que él se sentaría en un trono y que sus hermanos se postrarían delante de él, porque sabía que su don venía de Dios y él sabía que eso tenía que cumplirse. If we could only keep that in our mind. And according to the word of God, in this last days, he's going to have a church. He's going to have a people. And these things that he promised, he's going to do. Si nosotros tan solo pudiéramos mantener eso en nuestra mente y conforme a la palabra de Dios, que en estos postreros días él va a tener una iglesia, él va a tener un pueblo, y estas cosas que prometió, él las va a hacer. And we're living in the time. We're there. He's just trying to get us to be real prisoners now. Locked in with him. Él dijo que lo haría, y estamos viviendo en ese tiempo,
¡Ahí estamos! Él solo está tratando que nosotros ahora seamos verdaderos prisioneros, encerrados con Él. ¿Han oído ese antiguo canto que cantan? ¿Y entonces estoy encerrado con Dios? Yo quiero estar encerrado con Dios. Ahora, fue donde pensé en esto. Being shut in with God. Nothing else. You only move when God says move. You only do as God says do. Then you're shut in with God. Estar encerrado con Dios, ninguna otra cosa. Y uno solo se mueve cuando Dios dice que nos movamos. Uno solo hace lo que Dios dice que hagamos. ¿Ven? Entonces, uno está encerrado con Dios. Now remember, he was thinking. He also became a total failure to himself. All that he knew, all that he understood and everything, he became a total failure. It didn't work. Ahora, recuerden, él estaba pensando. Él también llegó a ser un fracaso total para sí mismo. En todo lo que conocía, todo lo que él entendía y todo, él llegó a ser un fracaso total. Eso no funcionó. He was put under a situation to where that nobody would listen to him. He was a prisoner. Él fue puesto en una situación donde nadie lo escuchaba. Él era un prisionero. See? He was put into a situation that unbelievers would not believe. ¿Ven? Él fue puesto en una situación en la que incrédulos no creían. ¿Ven lo que quiero decir? His ministry was of no effect. The people turned their heads. They weren't paying attention to him in prison. What good would his ministry do? Su ministerio no tenía ningún efecto. La gente volteaba el rostro. Ellos no le prestaban ninguna atención a él estando en prisión. ¿De qué servía su ministerio? He might stand to the prison bars and preach to them and walk on down the street. See? But he became a prisoner. God kept him a prisoner until the wheel got rolled up behind him. Amen. Glory. Hallelujah. Total failure. Él podría pararse detrás de los barrotes de la prisión y predicarles. Ellos seguían caminando por la calle. ¿Ven? Pero él llegó a ser un prisionero. Y Dios lo mantuvo como prisionero hasta que la rueda dio un giro hacia arriba. Dijo, aquí tengo a mi hombre. ¡Gloria! Un fracaso total. Finally, God came to him in his prison. Like Paul. Like all the rest of them. He came to him. Finalmente, Dios vino a él, estando en su prisión, como Pablo, como todos los demás. Él vino a él. And he used the gift that he had given to get him out of there. Yeah. He brought him from his prison. Y él usó el don que le había dado para sacarlo de allí. Correcto. Él lo sacó a él de su prisión. What did he do? As soon as he brought him from his prison, he was given power. Amen. By the king, his king, that he set on the side of, that he was under. ¿Qué hizo él? Tan pronto él lo sacó de su prisión, le fue dado poder por el rey, su rey, a cuyo lado se sentó, bajo quien estaba. He was brought from the prison house and given power to whatever he said had to happen. Amen. Fue traído de la cárcel y le fue dado poder a tal grado que lo que él decía tenía que ser hecho. Amén. En su prisión. Constantemente, él recordaba que nació con un propósito. Él se iba a sentar junto a un rey. Los demás iban a doblar rodilla ante él. Su visión se lo decía. Amén. But before his vision could be completely fulfilled, he had to become a prisoner.
Pero antes que su visión pudiera cumplirse completamente, él tenía que llegar a ser un prisionero. Amén. Y después él llegó a ser un gobernante. Y cuando él salió de su encarcelamiento y llegó a ser un prisionero de la palabra de Dios, que solo podía decir lo que Dios ponía en su boca que dijera, entonces Dios se movió a través de él. Moses had power to bind Pharaoh's princes. That is all will. Yes. Did you say to this mountain be moved? Hallelujah. He had power to bind Pharaoh's princes. Fíjense que Moisés tenía poder para atar a los príncipes de Faraón cuando él quisiera. Si dijeres a este monte, muévete, él tenía poder para atar a los príncipes de Faraón. Ya fueran diáconos, o presbíteros, o fueran representantes del Estado, o lo que fueran. He could do it at his own word, his own pleasure. Yes. Glory to God. Él dijo, yo los ato, y ellos quedaban atados. Eso era todo. Él podía hacerlo por su propia palabra, como a él le placiera. Amén. Gloria a Dios. Oh, I just got about 3 more minutes so I keep my word. Oh, solo tengo como 3 minutos para poder cumplir mi palabra. Now, we find out that he became a prisoner to God. From a prisoner to the world, from Paul the same way, and Moses the same way, from a prisoner to his own thinking, to a prisoner to God. Ahora nos damos cuenta que él llegó a ser un prisionero de Dios, de ser un prisionero del mundo, de Pablo de la misma manera, y Moisés de la misma manera, de un prisionero de su propio pensamiento a un prisionero de Dios. And when he come out, he had the power of God. And when he become Paul, when the old thinking of Moses, he was surrendered it and stripped of it, he become a prisoner to Christ's word, could only move wherever. Y cuando salió, él tenía el poder de Dios. Y cuando vino a ser Pablo, cuando la antigua manera de pensar de Moisés, cuando él la rindió y fue despojado de ella, él vino a ser un prisionero de la palabra de Cristo. Solo se podía mover donde... You say Christ, he esteemed the reproach of Christ greater treasures than that of Egypt. So he was a prisoner of Christ just like Paul was. ¿Usted dice de Cristo? Él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Así que él era un prisionero de Cristo, igual que Pablo. Remember, all 3 of them were prophets. Yeah. See? And they had to be stripped of their own thinking in order to become a prisoner to the will and the ways of God. Recuerden, todos 3 eran profetas, ¿ven? Y ellos tuvieron que ser despojados de sus propios pensamientos para poder ser un prisionero de la voluntad y de los caminos de Dios. Now we remember. Now, that he has power to bind at his own word. He had power to loose at his own word. He could say, I loose you in the name of my king. Amen. Entonces recordamos ahora que él tuvo poder para atar por su propia palabra. Él tenía poder para desatar por su propia palabra. Él podía decir, te desato en el nombre de mi rey. Amén. Pharaoh made Joseph his son. Christ makes his prisoners of love his sons. And he gives them power. The same thing he had. Faraón hizo a José su hijo. Cristo hace de los suyos, prisioneros de amor, sus hijos, y él les da poder, lo mismo que él tenía. St. John 14:12, he that believeth on me, the works that I do shall he do also,
Even more than this shall he do. San Juan 14:12. El que cree en mí, ¿ven? Las obras que yo hago, él también las hará. Aún más que estas hará él. Now, the prisoner of the love of Christ becomes empowered by his king, who is Christ. Amen. Ahora el prisionero del amor de Cristo viene a recibir poder de su rey, quien es Cristo. Amén. And verily I say unto you, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you'll have what you said. Amen. Amen. Y de cierto, le digo a usted que si le dijere a este monte, quítate, y no duda en su corazón, si no creyere lo que usted ha dicho, lo que usted diga le será hecho. Si habitáis en mí y mi palabra en vosotros, si estáis enyugados conmigo, por cuanto él y su palabra son lo mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Si habitáis en mí, no aquí y allá, habitáis en mí, y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis, o hablad lo que queráis, os será hecho. Él tenía poder. Notice, before he came out, he had to be taken out and shaved. A few things had to be shaved off before he could meet his king. Noten, antes de que él saliera, tuvo que ser sacado y afeitado. Tuvieron que afeitarle algunas cosas antes de poder conocer a su rey. ¿Ven? Oh, God, sometimes takes his people out like that. And shaves a few of their own wills off. Shows them that they can't do this what they wanted to do. You know what I mean? They're not liberty to do what they want to do. Oh, a veces Dios saca a su pueblo de esa manera y les afeita algunas voluntades propias. Les muestra que no pueden hacer lo que querían hacer. Ustedes saben lo que quiero decir. Ellos no tienen la libertad de hacer lo que quieran hacer. Before they can come into full power and be a loved slave to Christ, they have to be shaved off and then presented. Antes de que ellos puedan llegar al pleno poder y ser esclavos por el amor de Cristo, tienen que ser afeitados y luego presentados. Sometimes they take them to the deserts to do that. To shave them off and then bring them out, the anointed one, to fulfill the purpose that he's ordained them to be. Hallelujah. You know what I mean? Brothers, we're at the end time. A veces, él los lleva a los desiertos para hacerlo, para afeitarlos, y luego los presenta, el ungido, para cumplir el propósito para el cual él los ha ordenado. ¿Ven lo que quiero decir? Hermanos, estamos en el tiempo del fin. Remember all other times, what he's done. He's always had to take a man and make him a prisoner to him. Forsake his own. Recuerden, en todos los otros tiempos lo que él ha hecho. Él siempre tuvo que tomar a un hombre y hacerlo prisionero suyo, que abandonara a los suyos. He had to forsake everything that he knew, forget all his trainings and everything in order to know the will of God and to follow God. Tuvo que dejar todo lo que él conocía, olvidar sus entrenamientos, todo, para así poder conocer la voluntad de Dios y seguir a Dios. He can't follow anything that man's got to do and God at the same time. It's too contrary one to another. Él no puede seguir nada que el hombre tenga para hacer y a Dios al mismo tiempo. Es demasiado contradictorio el uno para el otro. You can't be going east and west at the same time. You can't be going right and left at the same time. Usted no puede estar yendo al este y al oeste al mismo tiempo. Usted no puede estar yendo a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. You can't be doing right and wrong at the same time. You can't be following man and God at the same time. No, sir, you're either following God or following man. Usted no puede estar correcto y errado al mismo tiempo. Usted no puede estar siguiendo al hombre y a Dios al mismo tiempo. No, señor. Usted o está siguiendo a Dios o siguiendo al hombre. Now, then, if you are following God and have submitted yourself to God, then you become a prisoner to that God, to that word, to that will. No matter what anything else is, you become a prisoner to it. Ahora, entonces, si usted está siguiendo a Dios y se ha sujetado a Dios,
entonces usted viene a ser prisionero de ese Dios, de esa palabra, de esa voluntad. No importa lo que cualquier otra cosa diga, usted ha venido a ser un prisionero de ella. Listen, we're at the end time. And I would say this with reverence and respect as the last couple of minutes is floating by. Escuchen, estamos en el tiempo del fin. Y yo digo esto con reverencia y respeto mientras van pasando los últimos minutos. Look, what God, to my opinion, will do and must do and will do in this last day is to find a tool for the harvest. He's got to find a tool to thresh the floor. Miren, lo que Dios, en mi opinión, hará y tiene que hacer y que hará en este día postrero es buscar una herramienta para la cosecha. Él tiene que encontrar una herramienta para trillar la era. Any farmer, when he goes to his harvest, he has to have a tool to do it with. So, he's got to have a sharp sickle or something. Some instrument to thrash out the grain. And the harvest is ripe. Cualquier granjero, cuando va a su cosecha, necesita una herramienta para hacerlo. Seguro. Necesita una hoz con filo o algo, algún instrumento para trillar el grano. Y la cosecha está madura. God, take us in your hand. Make us bondservants of your love. And use us for tools to bring the realization to this sinful, cursed earth that we're living in today that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Dios, tómanos en tu mano. Haz de nosotros siervos por las ataduras de tu amor. Úsanos como herramienta para que esta tierra maldita y pecaminosa en la que vivimos hoy se dé cuenta que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. For myself, God, let me be a prisoner. If all my brethren turn me down, if all my friends turn me down, I want to be a prisoner of Jesus Christ and His Word. Para mí mismo, Dios, déjame ser un prisionero. Si todos mis hermanos me rechazan, si todos mis amigos me rechazan, yo quiero ser un prisionero de Jesucristo y su palabra. That I might be harnessed to his word by the Holy Spirit to see the Holy Spirit make the word of God be confirmed by the same things that he said would be done. I want to be a prisoner of Jesus Christ. Let us pray. Para que me sea puesto el arnés de su palabra por el Espíritu Santo, para ver al Espíritu Santo hacer que la palabra de Dios sea confirmada por las mismas cosas que Él dijo que serían hechas. Yo quiero ser un prisionero de Jesucristo. Oremos. I wonder tonight with our heads bound, if that ambition that we have of being something else, or maybe of something that we might think be a selfish thing, wonder if we couldn't just kind of lay that aside. Yeah. Me pregunto en esta noche con nuestros rostros inclinados, si esa ambición que tenemos de ser algo más, o tal vez por ser algo que pudiéramos imaginarnos, ya sea una cosa egoísta, me pregunto si pudiéramos hacer eso a un lado. I wonder if some young boy here tonight look around and say, I'm going to be, when I get big, I'm going to be a certain thing. Me pregunto si algún jovencito aquí en esta noche, mirando alrededor, dice, seré cuando crezca, seré tal y tal cosa. I wonder if you could feel the will of God move in your life and say, my ambitions are lost now. Me pregunto si usted puede sentir la voluntad de Dios moverse en su vida y decir, mis ambiciones están perdidas ahora. The last few days, the Holy Spirit has been speaking to me. I want to yield myself to God to be a threshing instrument of this last day. En los últimos días, el Espíritu Santo me ha estado hablando. Yo quiero rendirme a Dios para ser un instrumento que trilla en este día postrero. Some young girl that might have ambitions of her fine lady character, or maybe a be a pretty little missus, or maybe someday make Hollywood your career. Alguna jovencita que pudiera tener ambiciones de una mujer de carácter fino, o tal vez una señorita bonita,
O tal vez algún día hacer de Hollywood su carrera. I wonder if you're not willing now to submit your ambitions in the presence of God and His Word. Hear the call of God in your own life. God knows who you are. Me pregunto si usted no está dispuesta ahora a someter su ambición en la presencia de Dios y su palabra y oír el llamado de Dios en su propia vida. Dios sabe quién es usted. I wonder if there'd be a minister close or a servant or worker somewhere in church. I just sit in here once in a while. I don't know one third of the people sitting here tonight. But I just a little handful that's here. Me pregunto si hay un ministro cerca, o un siervo, algún obrero en la iglesia. Yo solo vengo aquí de vez en cuando. Yo no conozco ni la tercera parte de las personas sentadas aquí en esta noche. Pero yo, este pequeño puñado aquí. I wonder if there be such a person that you'd be willing to say, I don't care what anyone says, I'm God's slave now. I'm going to preach His word, regardless. I don't care what my organization turns me out. I'm still going to stay at that word. I'm going to do it. Me pregunto si hay tal persona que estaría dispuesta a decir, no me importa lo que diga cualquiera. Ahora soy esclavo de Dios. Yo voy a predicar su palabra. No importa lo demás. No me importa, aunque mi organización me saque. Yo, de todas maneras, voy a quedarme con esa palabra. Voy a hacerlo. Mi voluntad es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mi voluntad. Voy a ser un prisionero de Jesucristo. Por su gracia y ayuda lo haré. Piénselo mientras tenemos nuestros rostros inclinados. How many got that ambition tonight? Would you raise your hand? That's mine too. I surrender all. With our heads bowed now, slowly now, as you think it over now, as you pray. ¿Cuántos tienen esa ambición en esta noche? Levantarían la mano. Aquí también está la mía. Yo lo rindo todo. Entonces, con nuestros rostros inclinados, lentamente ahora, mientras lo piensan ahora al orar. Yo me rindo a Él. Yo me rindo. Lo dicen de corazón. Yo quiero ser un prisionero. Tómame, Señor. Llévame a la casa del alfarero en esta noche. Quebrántame y moldéame de nuevo acá. Cristo, yo me entrego. Quiero serle fiel. Heavenly Father, as the song continues to play, I thought it most profitable at this time that I'd break in on the song and talk to you just a moment. Padre Celestial, mientras continúa el canto, pensé que sería de más beneficio en este momento que yo interrumpiera el canto y te hablara solo por un momento. As the people are thinking, I surrender all. Father, may we do this with like if this is our last opportunity to do it. Mientras las personas están pensando, yo lo rindo todo. Padre, que lo hagamos como si esta fuera nuestra última oportunidad de hacerlo. Let us come with sincerity. Come unto the table of the Lord, as it was, with washed garments, washed soul, washed will, washed ambition, to surrender ourselves and let God take His word, yoke us up together with it. God's word. Que vengamos con sinceridad, que vengamos a la mesa del Señor, por decir, con nuestros vestidos lavados,
almas lavadas, voluntades lavadas, ambiciones lavadas para poder rendirnos, y que Dios tome su palabra, enyugándonos a nosotros con ella, la palabra de Dios. And may the Holy Spirit take us now, as we hear the yoke clink around our hearts. From tonight on, I take you at your word. Y que el Espíritu Santo ahora nos tome, mientras escuchamos ese arnés hacer clic en nuestros corazones. De esta noche en adelante, yo te tomo por tu palabra. Now, don't think your own thinking, think my thoughts. Think my will, I will lead you. God grant that it'll be an experience to every one of us. Ahora, no piense en sus propios pensamientos. Piense en mis pensamientos, piense en mi voluntad. Yo los guiaré. Dios concede que sea una experiencia para cada uno de nosotros. These young people sitting here, husband and wife, and some coming to be a husband and wife. Estos jóvenes sentados aquí, esposo y esposa, y algunos que vienen para ser esposo y esposa. This older man sitting here, this minister, been along the road. Hay hombres mayores sentados aquí que son ministros. Han recorrido el camino y... Lord, you're still a devil. Ah! Getting way up on the ladder. The days are being numbered now. Señor, aquí está el hermano Neville. Yo, vamos bien arriba por la escalera. Nuestros días ahora están contados. Our steps are made more careful than what we did make them. We watch where we step. We're not as sure-footed, physically speaking, as we once were. Nuestros pasos se dan con más cuidado que los tomábamos antes. Miramos donde pisamos. No pisamos tan firmemente, hablando físicamente, como antes. But Lord, as we see that more life is fading out, and none of our footsteps are sure without you got our hand. Pero, Señor, a medida que vemos esta vida mortal desvaneciendo, pues ninguno de nuestros pasos están seguros si tú no nos tienes de la mano. Ahora, Dios, tómanos, ¿lo harías? Toma nuestros corazones y nuestra voluntad en tu propia mano y permite que vengamos a ser prisioneros en esta noche de la palabra de Cristo, que vivamos vidas piadosas aquí. May these women, these young women, these young men, boys and girls, surrender their lives, Lord. Que estas mujeres, estas jóvenes, estos jóvenes, niños y niñas, rindan su vida, Señor. And may their ambition become the ambition to serve Jesus Christ and let become a prisoner of His divine grace and will. Granted, Lord. Y que su ambición se convierta en la ambición de servir a Jesucristo y permite que lleguemos a ser un prisionero de su divina gracia y voluntad. Concédelo, Señor. It's all I know to do, Lord. These little broke up words and... I trust that you'll put them together rightly. Es todo lo que sé hacer, Señor. Estas palabritas entrecortadas y yo confío que tú las acomodes correctamente. Because it's hot in here and people want to listen, but it's real warm and many have to go home and go to work early. But may those seeds just lay into their hearts a prison. Pues hace calor aquí adentro y la gente quiere escuchar, pero hace mucho calor y muchos tienen que ir a casa para ir a trabajar temprano, pero que esas semillas caigan en sus corazones, un prisionero. Go home and say to the wife as they, before they get ready to get down and pray this afternoon or this evening by the bedside, look across to one another and say, dear, what about that tonight? Have we really become prisoners to Christ and His will, or do we work to our own will? Que regresen a casa y le digan a la esposa mientras ellos, antes de prepararse para ir a orar en esta tarde o en esta noche, junto a la cama, que se miren el uno al otro, digan, querida,
que de eso esta noche. ¿Realmente hemos llegado a ser prisioneros de Cristo y su voluntad, o estamos trabajando por medio de nuestra propia voluntad? Young men and young women everywhere, especially those who heard the message tonight, ask themselves that same question. Am I willing to become a prisoner, forsaking my own life? Que los jóvenes y jovencitas por todo lugar, en especial aquellos que han oído el mensaje en esta tarde, se hagan esa misma pregunta. ¿Estaré dispuesto yo a llegar a ser un prisionero, abandonando mi propia vida? He that saves his life shall lose it. But he that will lose his life for my sake shall find it. El que salve su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Father, we know that it's become a prisoner of you. Lose our own ambitions and our own desires to find yours, and we have eternal life. Grant it, Lord. Padre, sabemos que eso es venir a ser un prisionero tuyo, perder nuestras propias ambiciones y nuestros propios deseos para encontrar el tuyo. Entonces tenemos vida eterna. Concédelo, Señor. The only thing I know is to commit now into your hands, and may it become fruitful and bring forth great, tools for the last day harvest. Lo único que sé es encomendarlo ahora en tu mano y que llegue a ser fructífero y produzca grandes, grandes herramientas para la cosecha del día postrero. Men and women, boys and girls surrendered to the complete will of God and become prisoners of Jesus Christ to His love, shackled with fetters of divine love to Christ. We ask it in His name. Hombres y mujeres, niños y niñas rendidos completamente a la voluntad de Dios y lleguen a ser prisioneros de Jesucristo, de su amor, encadenados con los grilletes del amor divino a Cristo. Lo pedimos en su nombre. Me rindo a Él. Pongámonos de pie. Me rindo a Él. Todo a Cristo yo digámoslo de nuevo con nuestros ojos cerrados y nuestras manos levantadas. Yo me rindo a Él. Yo me rindo. Bow our head, and before the dismissing song is sung, of take the name of Jesus with you. Ahora, si inclinamos nuestros rostros, y antes del canto para despedir de Jesús el nombre, invoca. I'm going to ask that this brother here, I forget his name, the sister testified about the vision of darkness coming over, which was healed. And remember, looking back, the veil was gone. Her faith. Voy a pedir que este hermano aquí, olvido su nombre, la hermana que testificó acerca de la visión de esa oscuridad que venía, que fue sanada. Y recuerden que al mirar atrás el velo ya no estaba. Su fe hizo eso. Usted despídanos en oración, por favor, hermano, y pida las bendiciones de Dios sobre nosotros.